voy a acabar como chavito. Todos los programas, casi que estamos hasta ahora, Marquín en un momento tose. Sí. Se pasó de la preocupación o cosas así. Y le digo, ¿sabes quién paraba así? Chema Salcedo, tío. Lo voy a terminar como Chema. Pero Chema sigue haciendo radio. Bueno, hay... O sea, eso me parece chévere. Hay un toque de esperanza. Sí, claro. La verdad es que me ha dado un bicho. Me acabo de comer un caramelo. ¿Ricolino? Mm. Ricolino. Mm. Mira ahí como pipí de mono. Ricolino. Pero ya lo voy a escupir porque siempre no hay que faltar el respeto al público. Uh-huh. El público es primero. Y además hoy día con un invitado de Polendas. Va a estar con nosotros nada más y nada menos que Aldo el Chino Miyashiro. También conocido como Tony Blades y también conocido como Caradura. Ajá. Sí. Y también conocido como Sugar Daddy. Bueno, guarda. Fuerte declaración. Vamos a hacer las preguntas que estimamos convenientes, pero también vamos a hablar de una linda obra de teatro que está encaminando Aldo Miyashiro. La gente aquí empieza a tocarse todo. Se gente, tocan como las tetillas. Siempre, sus preguntas serán completamente transmitidas a nuestro invitado, siempre y cuando vengan en buen son. Y hablando de transmisiones. ¿Qué ha pasado? No iba a hablar del mundo del cine, pero iba a hacer una transición un poco arisca. Ya, ¿cuál ¿no? es? Chabuca ha debutado en el cine con el puesto número uno. Una locura. Es la película más vista de la jornada de estreno, digamos, dejando atrás a otras candidatas, como por ejemplo la que venía liderando hasta ahora, que era King Kong versus Godzilla versus Kong. Godzilla versus Kong. No, es Godzilla and Kong, porque se dan la mano para luchar contra otros enemigos. ¿Contra quién luchan? Contra un mono gigante rojo y otro monstruo de hielo. ¿Chavo, has visto esa? ¿Cuál? ¿La de Godzilla versus Kong? Sí. No, todavía no. Yo veo Kung Fu Panda nomás. Entonces ahorita te quedas en Kung Fu Panda. Sí, me quedo en Kung Fu Panda. Kung Fu Panda 4. ¿En qué? En Kung Fu Panda 4. No, a mí me gusta mucho ver Godzilla, pero puta, en este momento, esa sí, es que no sé, a mí no me llama la atención cuando que aparezca con Kong, con otros monstruos. Siento que ya se vuelve muy Godzilla en Kong, dicen que es. No, Godzilla versus Kong. No. No me gusta esa vuelta. Marquina versus Kong. No, se vuelve mucho monstruo ya. Es que lo que pasa es que también es parte, pues, de un Monstroverse. Godzilla, sí, sí, sí. Kong y todos estos demás. ¿Quién más? No sé cómo se llama, porque tiene un nombre este monkey rojo gigante. Y también tiene un nombre este reptil de hielo. Me encantaría, pero no tengo esa data, ¿no? Zombie Polares dice, por fin este sábado nos vemos en el Oquetono con todas las cremas. Así es, este sábado desde las 8 de la noche, un poco antes, desde las 7 en realidad, ya vamos a estar nosotros ahí departiendo con la gente, tomando unas fotillas, cositas locas. Ponme mi mix de la milanesita. Dame la milanesita, pero bien riquita. Ojo que ese día Chabelito también estará con un polo verde. No. Hoy día algo tiene. O algo tienes, bebito. No, algo tienes, bebito. Tengo que editar. Ese polito es delatador. ¿Tú sabes que polito verde? Cambia la carita. Ojo que ayer el Chavo también estuvo. Y le recuerdo a la gente que me pedí entradas. Ayer voy a sacar un último pack de entradas. Solamente hábil desde este momento, pon el QR de Luchulú, solamente desde este momento hasta el día de mañana, el inicio del programa. Ya saben, ahí está el QR para el monto. Entonces me van a decir, ¿cuánto es el monto? Bueno, esta ya es solamente para el muy fan que se lo perdió. O sea, si estás aguja, esto no va a ser tu momento. Las entradas en un momento llegaron a costar 30 lucas. Baratazo. Llegaron a estar 2x1. Para en, todo lo que mujeres. Van a ver adentro. Muy barato. Encima, llegaron a estar 40 mangos, un tiempazo. Ya la última parte breve estuvo 60 lucas. Pero creo que hoy toca, solamente entre hoy y mañana, la entrada está 100 mangos. 100 mangos. 100 mangos. 100 macaraquis. 100 macaraquis. 100 macanaquis. Y apea 100 macanaquis, y apea 100 macanaquis, y tienes tu entrada. Y
Bravazo, nos vemos ahí, te vamos a tratar con todo el cariño del mundo. Y eso es una cosa muy importante, es que dentro de todo lo que vamos a ver es que hemos contratado las mejores luces posibles. Sin duda. El mejor equipo técnico en pantallas y luces para que esa cosa realmente explote. De todas maneras, los mejores DJs estarán ahí también disfrutando de estas luces. Tengo que agradecer, por supuesto, a Ponsan, empresa líder en servicios de equipos, pantallas, luces, etcétera, para conciertos, para festivales. Han estado en el Selvámonos, han estado conciertos internacionales. Pregunta a cualquiera en la industria quién es Ponsan y te van a decir que son los Bravos, por favor. Por favor. Y por supuesto, los Bravos con los Bravos van a estar en el Oquetonazo. Ya saben, desde hoy hasta mañana hay 100 mangos la entrada. Orozco, muy caro. Sí, pues, estuvo 30 lucas y no quisiste comprar. Claro. Estuvo 30 lucas. Y ahora que te enteraste que va a ir Marina Gold y todas sus amigas, ahora sí quieres. Ahora sí, ay, ahora sí, ya. Llévame. Porque comienza una, que voy a pagar 30 soles, pura fiesta de calzoncillos. Y ahora. Ahora que se ha enterado que está lleno de fariseas, ahí sí ya. ¡Ay! Yeah. Ah, pues ahora. Ahora, voy a ver, acabas de enterar que vamos a tener las mejores luces de Ponsan, donde ganan los que van. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, pues. Ahí, si quieres ir. ¿Qué antes que pensaba? Que iba a poner una cortadora. Una cortadora. Una cortadora así. Que Luchulú iba a estar tapando un foco. Claro, que Luchulú iba a estar así. Oreando, oreando. Claro. Claro, ya viene, ahora, hermano. Pues. Ahora, ahora. Ahora ya. Para capricho, pues. Ahí está. 100 mangos. 100 mangos. Sexy. Sí. Rico. Pero tienen que pagar capricho. Un ferrito. Ya ahorita es pagar capricho, ya. Rico. Ese monto es pagar capricho para estar. Claro. Así es. Por cierto, Marina Gold, me comuniqué con ella recientemente, está en Bolivia. No en Bolivia, no, sino no. En Bolivia, el país. Y llega con todo. Hay invitados también. Que me, por ejemplo, ayer conversaba con Camila Zapata, que estuvo con nosotros el otro día. Claro. Me dijo, caigo. Qué hermoso. Deloy. Delicioso, sabroso. Va a estar Camila Zapata. Karina Sarabia pregunta, te pregunta, Rorro, sí. ¿Cuál va a ser la zona para las que vamos solas? Porque todos van a estar pegados a Marina Gold. No tanto. Sí, la población es bien jeropa, sin duda, pero no creo que todos. Claro, siempre vas a encontrar. Siempre claro. Hay uno que va a encarar. Mari Chávez dice, alistando el look para ir con mi hermana a lo que tonazo. Yo compré 2x1 de flacas. Así conozco al Team Rorro, ¿ves? De todas maneras, Mari, había sus promociones. Siempre había sus promociones. 100 mangos, ¿viene con farisea incluida? No. No, pues, también no seas conchudo. Pero no. El chavo prometió algo. ¿Tú qué prometiste, chavo? Una combi, la combi completa. La banco, chavo. Pero me tengo que dar mis 5 entradas. Y traigo ahí un pacú, una selección. Están en lista. ¿Cuántas entradas le vas a dar a cada integrante de la Rorro Network para saber? Porque tengo amigos, amigas que me han dicho, oye. Dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, Dani Marquina. Tú vas porque es miembro de Familia Feliz. Sí, sí, vas sí. Acompañado. Pero imagino que hay gente que más te pide, oh, hay unas entradas, qué sé yo. O sea, dos amigas de mi esposa dicen, oye, me gustaría. Bravazo, van. Perfecto. ¿Pero con pareja o solas? Solas. No, van a ir solas. Y van. Van. Claro. Van. Totalmente. Ya. Ayer hablaba con Chichi también, que ha venido acá al programa muchas veces. Y digo, oye, Chichi, cae en el tono. Sí, obvio. Y le digo, ya toma dos entradas. Ah, y veo que está yendo con otra amiga. Y me dices, sí, lo que pasa es que también quería ver si podemos comprar un par más. Y yo le digo lo mismo que te pregunté a ti. ¿Son amigas o son patas? No, son mis dos amigas más. Ah, ya, puta. Gratis. Gratis. Ah, pero mira. O sea, todos los miembros, todos los miembros de la Rorro Network. Al final, tanto que vacilaba, ¿no? Vamos a hacer, ¿sabes qué? 50 hombres y 1000 mujeres. Fuerte. Rico. Brenda Burga, ¿qué hora abren las puertas? Me gusta llegar temprano y odio hacer colas. 7 de la noche, Brenda Burga. Vas a ver todo por ahí. Joel Suárez dice, Marquina, gracias por llevar maduritas, Rico. Maduritas. Calculo, ¿no? Bueno, está bien. Siempre alguien quiere su madurita. Sí, Rico. Puta, hace poco fui a un evento. ¿De maduritas? Más o menos. O sea... se casó una amiga mía, yeah. Muy cercana, de hace, pero te hablo de una amiga de la época de la universidad, donde ella era, yeah, un polluelo. Muy buena amiga, y como éramos muy buenos amigos, ella conocía a mis amigos y yo conozco a sus, digamos, a sus amigos, su círculo más cercano, ¿no? Y sí, en esta boda son personas como que conozco hace casi 20 años, ponte. Sí, noto cómo han pasado los años por nosotros. Por todos nosotros, ¿no? Ah, sí, y claro. No lo digo en mal sentido, la gente que se conservan muy bien,
pero son personas ya con familia, sí, bueno, emparejadas y con tal, otras, ¿no?, responsabilidades. Con otras responsabilidades, y uno se da cuenta un poco de eso y tienes como una suerte de transición de pase del tiempo, ¿no? A veces pasa ese momento donde dices, chucha, ya ha pasado los años. Sí, claro. Hace poco leí una frase que lo decía un periodista argentino y la tiraba de esta manera, ¿no? ¿En qué momento tienes un impacto cotidiano de cómo pasó el tiempo cuando tu jugador de fútbol favorito es menor que tú? Claro. Mayas. A mí no me pasa, porque de los modernos no me gusta ninguno. Ah, de todas maneras. ¿A te gusta Quispe? Pero sí, a mí me ha pasado que, por ejemplo, que han mirado jugadores de fútbol y que en un pestañeo ahora son técnicos. Claro. Y digo, a miércoles. Claro. Veo a Seedorf, claro, dirigir. Que o veo a Xavi Alonso dirigir y digo, claro, ¿en qué momento? ¿Qué claro pasó? Esa es bien pendeja. ¿Qué pasó? Shirley Leva nos dice, Rorro, para los pajeros Marina Gol y para nosotros... Ay, pues, la pregunta cae madura. Se cae madura, mira, tiene Chavito, la cae toda la edad. Tienes tu Chavito. Mira, Chavito. Ahí estoy yo. Tienes Lucho y tienes el nuevo integrante... Chipigol. 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 ¿Cómo que Chipigol? Tapir bien hecho. Ahí está, bien armado. Paolo Domínguez dice, ¿por qué no hubo 2x1 para monstruos? No, no hay. César, no, mandamiento. Suficiente monstruo yo. ¿A qué hora hablan del libro de Broca? Consiguen, pásame mi edición. ¿Tienes el libro de Broca tú? Obviamente. ¿Tú crees que no voy a tener? ¿Ya lo leíste? No. No. Es que, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque le digo a la gente que el día jueves vamos a tener un programa especial. Por favor. Por favor. Ahí está la producción, me alcanza. La manje. ¿Así viene? No. Este libro de Broca, es que el libro de Broca no se edita. Ah. No se edita hace 1000 años ya. Entonces, a través de internet, alguien se ha tomado la molestia de digitalizar el libro de Alex Broca. Acá está, pónchalo. Ahí está, ya. Entonces yo lo que hice fue imprimirlo, porque dije, me interesa saber, contrastar versiones, qué sé yo. Y, ¿sabes quién estaba muy interesado en este material? ¿Quién? El Daniel Aliaga. Ah. Tú sabes que Daniel Aliaga. Sí, sí, me encanta lo broca. La literatura, digo. Entonces, hemos quedado para el día jueves, y ojalá le esté viendo esto. Ya llévate el QR, no pasa nada. Sí. Me dijo, yo el jueves lo traigo. Subrayado, con pin, apuntes y comentarios. Está bueno. Y yo me voy a tomar la molestia, evidentemente, de ir a ver la película antes del programa del jueves. Sí, claro. Para, si puedes, para, también date una vuelta. Si no, normal, te la contamos. Pero, o sea, sí me da curiosidad, ¿no? De todas maneras. Entonces, claro, este. Hacemos para el jueves. Un bloque hacer, de Broca Broca. El jueves hacer un programa dedicado a Broca. Ya está. Así que ya sabe la gente. Jueves de Broca. El jueves es de Broca. Ya. Incluso ayer han comentado algo las hermanas Broca también. Y el jueves va a ser un jueves de Broca. Ya está. Ya sabe toda la gente. Me el preparo, día jueves. Me preparo. No se pierda el programa. Luchulú vas a estar, me imagino. Presente. Obviamente, pues si es juez de Broca tiene que estar. Porque también le interesa. Dices. Claro, claro, no, también está interesado en el tema. Bien especial. Está nodrizón. Te vi un poco, así que no, o sea, desde este espacio nosotros siempre promoviendo la literatura, promoviendo que la gente se culturice. Es loco, porque le metes una revisadita nomás. Eso lo lees en una noche. Sí, y el primer capítulo se llama Sentimiento Gay. Y ahí es como que, wow, te llama la atención. No es un libro extenso ni tampoco muy difícil de leer, según lo que veo. Nos harías el honor, sí, de leer solo el primer párrafo. Correcto, cómo no. Solo el primer párrafo de Sentimiento Gay. Sin duda, va así, con una voz bien especial. Capítulo 1, Sentimiento Gay. Grito vano de amor me dio su lengua embustera. Uf. Su cuerpo descorazonado y aquella esencia falaz de amante impetuoso, cuando lo que solo quería era escupir desamor. ¿Acaso tanto afecto mío calcinó su corazón? O sea, ¿es su extraña forma de desfigurar las pasiones vividas y de negarle un presente a la comunión de nuestras almas? Ahora, no hay futuro de amor que aguarde. Tampoco hay recuerdo bueno o malo que resista mi vida sin que lo descargue todo de una buena vez, a mi modo. Justamente en la habitación donde nos juramos amor eterno, estoy viviendo mi reflejo en el espejo, bañado en lágrimas. Ah, su tío, qué duro inicio, qué duro inicio. Ahí lo dejo. Qué duro inicio. Guillermo Montañez dice, Rorro, un saludo de mi tía Bartola para mi hija Estrella y a mi ley, 17 añitos. Lo cumplió el 12 de abril. Ah, ya pasó. Ah,
¡Ay, mi amor! Me está mandando saludos. ¡Ay, qué rápido que eres, mi amor! ¿Cómo se nota que mi Luchito es bravo, mi amor? A pesar de que ha venido con las uñas de vieja metalera, mi amor. ¡Ay, está! La vieja hace los anticuchos. ¡Ay, corazón! Hace churros, hace tequeños en un bar metalero. Igual le mando un beso enorme a mi sobrina, mi amor. Estrella Yamilé, que te meto la gilet, mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños, belleza! Mi tía, ¿y Alex Broca? Ay, mi amor, yo lo conocí a Alex Broca, mi amor. Está ahí un bailarín excelente, mi amor. Claro. Se bailaba el mayoral, mi amor. Se bailaba, mi amor, el chacombo, mi amor. Ay, corazón, qué momentos, qué recuerdos, mi amor. Ay, tío, me agarró todo. Qué rico Broca, mi amor. Gente, por ahí ya ha visto la película de Ernesto Pimentel, también puede dejarla por ahí en los comentarios, decir alguna cosita al respecto. Gabriel Fáez dice: aprovecho para decir humildemente que el tráiler me pareció mejor que la película. Gran trabajo de actores y Carmona, pero Valladares tiene el talento para chabacanizar una historia interesante. Bajo. Sentencia, Gabriel Fáez. Ya, pero creo que ha ido con un prejuicio con Valladares, ¿no? Parece que... Ya se lo tenía curado. Saque si no te cuadra alguien, pero va bien, con una predisposición. Pero a ver, yo te digo: tú vas a ver un partido, vamos a decirte, Sudamericana, para no chocar con claro. Garcilaso contra Coritiba. ¿Está bien? Ya, claro. Tú vas con el prejuicio de que Garcilaso va a perder. Sí, pues vas un poco con esa, pero y de repente sale un partidazo 5-3 a favor de Garcilaso y te vas. De repente. Wow. Y muchas veces también vas de repente a ver una película de Tondero, que tiene muchos haters, diciendo: puta, de repente va a ser una peli mala. Entonces, ya Tondero está en ese punto donde tiene que, si quieres una pela de puta madre, creo que tiene que luchar contra ya el prejuicio, no, sí, claro, que carga. O sea, ¿no? A mí me pasa de vuelta justo eso, ¿no? Que lo veía, creo que en una entrevista que tú mismo lo hiciste. Ajá. Que él dice que ya no sabe qué hacer, porque pone todos los actores nuevos y te dice lo mismo de siempre. Claro. Entonces dice: ya, pero... Como dicen en el argot popular, ya se lo tiene que comer con papitas, ¿no? Porque no es gratis tampoco, ¿no? A ver, acá The Stress Boy dice: Rorro, yo te digo que la película es buena. No es ya Interestelar, pero es lo mejor que hay en el cine junto a Yanaguara. Aunque ese mejor puta, no he visto esa, bueno. Esa no he visto, no por mi culpa, sino porque... ¿Cómo le hacen esa desgracia de programarlo? Es bien pendejo sobre esa programación. Claro, lo hicieron prácticamente para... Lo vamos a programar que como me voy para a las 3 de la tarde. Para que no lo vean. Me voy a las 3 de la tarde a San Miguel para verla. 10 de la noche. No, 4 de la tarde en el cine Alcázar. ¿Qué? Te estoy hueveando yo. Claro, pues, ¿no? Claro, ¿yo qué? Yo vivo rascándome las bolas. Entonces así estoy hueveando. Oh, puta, voy a ver Yanaguara, pero estoy hueveo. ¿Para qué es ese horario, tío? No seas pendejo, tú. O sea, ni yo, pues, ¿no? Pero yo para un pobre, pero para un San Isidrino que esté en sano hueveo. Un San Isidrino sí, que está contento, ahí, mira, arreglado, dices. Claro. No sé, vamos a ver. Dicen por acá, del 22 al 24 de abril, películas a 6 soles. ¿En todos los cines? Sí. Ese dato seguro está en nuestro bloque Torta de Jamón. Seguramente va a venir en nuestro bloque Torta de Jamón. Yo creo. No es todos los cines, ¿no? No es todos los cines. ¿Cuál es el 50? Pero micro. Tú siempre te quejas del micro, Luchulú. Sí, porque acá en mi causa no me quiere dar su micro. Dale. No, pero ¿cómo no te va a dar el micro? Dale tu micro. Dame mi micro, Chavito. ¿Quieres que te dé un micro? Ah, mi micro. No, es una cadena especial, nada más. Creo que no es todas. Porque el día del cine es en noviembre. Hoy seguramente eso lo vamos a tener en Torta Jamón. O sea, sí. Ahorita hay 50% en un solo cine, pero no quiero. No nos está oficiando. Te tiro un dato. Hoy día es el día del emprendedor. Eso te vas a enterar en Torta Jamón. Sí, pero no, le tiro por si acaso. Es el Día Internacional de la Voz también. Sí. ¿Que tú crees que recién está haciéndolo? No, por si le tiro datos que yo sé que me va a decir: por favor, Marquín, está hablando, güey, ya lo tengo ya. Ay. Si el hombre conoce el conflicto bélico entre Irán e Israel, ¿tú crees que no va a conocer que es el Día Internacional de la Voz? Por favor. Hablando con un experto. A ver,
Después dice que, bueno, el día de Pablo Guerrero, vamos a ver qué pasa. Son las 12:21, pasado el mediodía, la gente está calentando su tupper, está listando un poco su comidita, está atentos a lo que van a ver también con el tema de el fuchibol. La gente sabe que Uke es la locura de las oficinas. Por supuesto, la gente sabe que Uke es la locura de las oficinas. Y además ayer ha estado por acá, dieron una vuelta a Mascherano. Y también Puyol. Carles Puyol y Mascherano estuvieron en un evento que hizo una cerveza. Una merluza. Una merluzaza, sí. Que es la cerveza que obviamente patrocina la Champions. Sí. Y presentaron la Orejona. Sí. La mismísima Champions. Y además, ya hablando del Barcelona, que es el equipo que estos personajes defendieron, nosotros te decimos que el Barcelona sigue en camino en la Champions. Ajá. Sigue en camino en la Champions y además demostrando un buen fútbol. Eso habría que dejarlo claro. De repente no luciendo como en sus mejores épocas, pero esta vez se mide contra el PSG. Le voy al PSG. Fijo, dices. Le voy al PSG. Vas al equipo de Luis Enrique. ¿Tú crees que que clasifica uno o el otro puede ser en tiempo regular, en la prórroga o en los penalty kicks? Uy, escúchame, qué rico está pagando la prórroga en apuesta total. Mira nada más esa prórroga. Oye, bandido. Tío, como las huevas ese partido se va a prórroga. Como las huevas gana el Paris Saint-Germain 1-0, ya no hay diferencia de gol ni nada. Prórroga y Mbappé metió un gol, ¡pa! De cabeza, por mi madre. Y se acabó. Después de meterse una fuga por la banda derecha como un cohete. En vez de hacerse, no, va a ser una vaina que no, normalmente no se ve. Una ruleta. Centro y ¡pa! Cabezazo. Se acabó. Y te llevas por 20. Si metiste 100 mangos, yo te llevaste una cuota por 20. Bolazo, vamos a meter bien. ¡Borrado! Y está, y tu plata. Facturando. Rico y delicioso. ¿Sí o no, mi querido Luchulú? Claro. ¿De cómo dice que no te hemos tirado las fijas? Kep Heiser dice, manda un superchat y dice, Rory Coco, en modo complaciente con su invitado. Sin preguntas punzantes. Un té de tía seguro va a ser, como fue con Vania. Nada de sus denuncias de racismo. Y ayer con Llanos, nada. Terribles par de CPPs. Ah. Viven arrodillados. ¡Hala, me no muero! Sirve para nada. Para eso traen invitados. Cochino. Marquina, ¿qué haces ahí? No, ¿cómo que quedo aquí? ¿Cómo que quedo aquí? ¿Qué Heiser, sea? Bueno. La chupe. Tío, fuerte. ¿Qué? Me voy a las manos con Llanos. Claro. Me voy a las manos. Le meto un patón al bastón. Me estoy pasando al bastón, claro. Si no, si no terminan gran puteada, no estás contento. Ah, ya. La brutalidad. Seguro te encanta la brutalidad. Claro. La brutalidad. ¿Y qué le digo a Vania? ¿Qué? ¿Por qué te disfrazaste? Eso ya pasó hace años. Claro, claro. Salió a pedir sus disculpas. Ya entendió, ya dijo que sí. Yo tengo ya que sale decirle, ahora en el... ¿Qué tiene que venir a pedirme perdón? Sí, claro. Sí. Bueno, justo aprovecho para pedirte perdón de lo que hice hace como 3 años. Sí, ya sale ya en el crucigrama el trome, ya todo pasó ya. Hoy ya salió en el trome. La vi y dije... Ayer el Chavo se la cruzó porque ayer el Chavo estuvo en el... lo mandé a otro van premier. Sí, pero se me escapó. ¿Te saludó? No, se me escapó. ¿Te reconoció? ¿Cómo no? Se te escapó? Se me escapó, en serio. No, no estuvo. No, sí fue, sí, yo he visto la foto. No, sí, yo la he visto. Yo también te vio y se fue por otro lado. Ah, no. Man, es distinto. Yeah. Yo puedo contar un poquito porque se acercó a dos cámaras y se regresó por el mismo lado. Y ya nunca más la volvimos a ver. Los vio. Pero, los vio sí, y... pero sí los divisó. Creía que sí, ¿no? Creía que sí. O sea, yo dije Baniato, ¿no? Nada más. ¿Gritaste Baniato? Yo siempre grito. Así que Baniato. ¿Cómo gritaste? Pero es bien difícil, pero imagínate que él diga. Tú pasas y dices, ¿qué le pasa? ¿Y sabes con quién se encontró? Está ahogando, chibolo. ¿Sabes con quién se encontró? ¿Con quién? Y te pido que busques su Instagram, Luchulú. Con Brianna. Ah. ¿Con Brianna Pastor? Brianna Pastor. ¿Y estuvo Baniato y Brianna? Sí. Pero no solo eso, sino que Chau, hubo un... No, con Brianna sí. Brianna lo ha subido a sus stories. Pónchame. ¿En serio? Luchulo. ¿Ha subido qué cosa? ¿El encuentro que tuvo con Chavo? Con Chaveta. Será cojú. A ver. ¿Será que? No, pues claro. O sea, Chavo vende ahorita. Ah, está caliente el Chavo. Chavo está caliente, ese como un Llanos. Oye, si yo lo acabo de ver, su último story es. Chavito Llanos. Es como un clip. Ah, tío. La gente está preguntando. Yo lo he visto. ¿En Llano? Sí. Sí, claro. Tío. Como dice mi mamá, si está queteado. Ya, a ver, en el siguiente. Como dice mi mamá, no, si está queteado. Ya, ¿ves la foto del bikini? Ya, una antes.
¿Ves que dice vivo o muerto? O sea, que ya lo tiene memorizado ya. Ya, una antes. ¿Qué está, está posando? Ahí. Ya, esa muéstrala. Ahí, ya, esa, ahí. Claro, pechavito, claro, peluchulú. Ya, peluchulú. Te pasas, ¿no? Pero si fuese la lejos, ya le sacas 15 fotos. A ver, luchulú. Ah, se le juntó el ganado, dice la gente, no. No, qué se Ah, ya, pero vos, sí. Y cuéntame, diga. A ver. Ay, estás contento, chavito, contento. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe mi bebé. ¿Cómo se ríe mi bebé? A ver, a ver. Estoy contento. Este es mi gato, mi gato. ¡Miau! ¡Miau! Este es mi snarf. Pero lo peor es que mañana, ¿no? Lo que declaré con Briana fue fuera de lo común. Ay, ma, me gusta. ¿Cómo está del amor mi snarf? ¿Cómo está el amor mi snarf? También me vino preocupado, me dijo, puta, ayer en... ahí está, mira. Se me pasó la mano. Ahí está. Uy, ya, pues saluda, ya. Bacán, bonito. Uy, Luchulú, qué fuerte. Ahí también entrevisté. Se te movió el... A su mío. Mira, mira, ahí estaba posando por aquí, por allá. ¿Y quién está ahí? ¡No! Ahora, también diría que es el único que le entrevistó, ¿no? Pero... Bueno. No sabe la leche. También, tampoco, ¿no? También es lo más probable. Pero qué bonito, qué bonito. Pero qué lindo reencuentro. Sí, qué lindo reencuentro, pero no sé si tanto por ello. ¡Ese es mi Garfield! ¡Come su lasaña, mi Garfield! Ah, bueno. Está bien, chavito. Y ya me confirmó, ¿no? Va a estar. Va a estar en el Oquetonazo. Sí, sí, ya me confirmó. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque te dije que... Claro, sí. Va a estar. Pero le dijiste con más uno. Claro, sí. Pero todavía no me envía. A mí me mandó su más uno. Ah, sí. Sí. Jorge Richetti. ¿Cómo se llama? Jorge Richetti. ¿Cómo? Jorge Richetti. ¿Y cuál es su segundo piso? ¿Otro piso? Vanderlotti. Richetti Vanderlotti. Vete, italianazo el hombre. Ya no hay nada que hacer, creo. Sí, sí, hasta los pelos. A ver, tú le quieres creer con otra amiga. No, me digo que ir con su mamá. ¿Ah, con su mamá? Sí. Jorge Rorosetti. Chao, perdiste ya. Te ha preguntado si ya nos va a ir también a Loquetonazo. ¿Quién ya? No sé, Luis Miguel ya, sí, ¿no? Sí. No, si no puede andar. No, pero de repente va a hacer los fuegos artificiales. No va a y se quita. Lucha de tiros de llanos con, claro, con Manuel Vargas. Claro. Sería bravazo. JJ dice, Luchulú, y esos dedos. Alejo comió higo, provecho. ¡Qué fuerte! Ala, tío, me cagaste. ¡Qué fuerte! ¡No! ¡Ala! ¡Ala! ¡Machacó a membrillo! Hoy día es este cumpleaños de alguien muy especial en la Romoneda. ¿Cumpleaños de quién? Nuestro. ¿Cumpleaños de Totito? Totito está Hay cumpliendo. Hay que llamarlo, Totito. Totito está cumpliendo años, tío. Hay que llamar. ¿Cuántos souque con Totito? Hay que llamarlo, ¿no? Sí, llámalo, enlázalo, mi querido Chaveta. Tú puedes llamarlo porque mi problema está malo. Y se le va a hacer además un homenaje en su casa a la pelotita parada. Claro, claro. Que ya está claro. Dedicado a... Una tortita de ricocán, algo así bonita. No, sí, ya está. Una torta de camote. Una torta de camote. Ahí en breve nos contactamos. Es un tema brilloso. Lu On dice, el tráiler de Chabuca Tejala, ya han hecho una gran campaña de promoción. Pero creo que la película le han reventado más cohetes de lo necesario. Le faltó Recutecu. José Adolfo Sandoval manda saludos. Y finalmente acá también Edson Pasache dice, Rorro y Marquina, pongan las entradas para el Oquetonazo que deseo ir con mi hijo. Gracias. Bueno, las entradas están 100 mangos. Ahí aparece el QR. Manda sus 100 mangos al QR y aparece de inmediato. Si son dos personas, manda 200. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Totito, queremos desearte feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Totito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Chacara, chacara, cha! ¡Deseamos a ti! ¡Chacara, chacara, cha! ¡Cumpleaños, Totito! ¡Cumpleaños feliz! ¿Cuándo cumples, Toto? 34. 34. Ah, ya está viejo. Ya está viejo el perro. Ya está viejo. Hay que sacrificarlo. Sí, sí, uf. Te mandamos abrazos y cariños de la familia de Oque. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo y nos vemos más tarde. ¿Qué hay sorpresas? Claro que sí. Justo me agarraron salido de la lucha. Pero es mormón, se baña con ropa. No, estoy que me hago ahorita, que me están cortando las garras ahorita también. Se está cortando las garras, para venir. Qué linda imagen, imagen que tiene la gente ahorita. Tuve un pack de baño y me cortó de garras por 50 so, así que estoy happy.
Ah, mira, se ha ido un baño especial. Bien, Toto, entonces más tarde nos vemos. Sí, claro. Claro que sí. Ahí voy. Chao, chao, cuídate. Chao, mi qué hermano. Qué chévere, chao, Toto, chao, que chao, se ha cortado chao, la chao. Garra. Que se lave bien el. Se ha bañado bien, se ha hecho también la japa china, ¿no? lo has agarrado justo cuando lo estaba sacudiendo. Sí, sí, lo está. Dice que lo está. Justo lo estaba secando Pancho Cabero. Ahí está. Toto debe tener 2 años de perro, dice. Está mantón. ¿Qué significa eso? estoy almorzando, Toto, gracias. Ya, chicos, ya fueron responsables y ya lo caparon. No, no está capado. No. Ahí está todo tranquilo. Cuenten por qué lo votaron a Toto. No lo hemos votado a Toto. Toto sigue siendo parte de la Rojo Network. Reubicado. Solamente ha sido. La gente está asignada en programas y está ahora en la pelotita parada. Es como cuando la gente vino acá mi compadre Dendé. Reemplazó a Luchulú y la gente ya dijo, ay, votaron a Luchulú. Pero Dendé se va a dedicar a la pelotita parada también. Sí, al correcto. Menos por esos tiempos, sí. Y por eso hemos jalado a Chipigol. Chipigol es producción. Por ejemplo, Chipigol hoy día nos ha traído un tema del día. Tal cual. Muy Chipigol, bueno. Por favor. Bien resumen. Uno de los temas. A ver. Pero, Chipigol. Por favor. Uy, voy a tener ese placer. Por favor, Chipigol. Por favor, sí, hermano. Chipigol, la gente ve esos ojitos maquillados. Que Dios te dio. Está bien. Qué rica Micaela, de viejo arrecho de Jirón de la Unión. De viejo arrecho. Claro. A ver. El tema del día, Chipigol. Uno de los temas. Calientes. Y polémicos, personajes polémicos de la farándula peruana. Es el encuentro que han tenido este fin de semana. Epa. Guarda. Cristian Domínguez con su expareja. ¿Me cagaste? No, ¿cuál de todas? ¿Cuál? Porque tiene que especificar porque ese compadre tiene. No, que tuvo con. Se me fue el nombre. Carla Tarazona. ¿Qué pasó? Todos decían que ya iba a regresar, ¿no? Sí, porque ese es el morbo, ¿no? Sí, es el morbo. Cristian Domínguez visitó su programa de radio. Sí. Hubo un juego, un coqueteo, un guiño. Sí. Pero este fin de semana hubo un quinceañero de un familiar de Carla en Guaral. Ya, claro. Y chancho bueno, al palo, incluido con su chancho al palo. Riquísimo. Tiene que haber un chancho al palo. Rico. Y una carapulcra norteña. Y se supo de que se hospedaron en el mismo hotel. Si me apuras, yo te digo. ¿Mismo Tocuar? No. Si me apuras, yo sí creo que ya se metieron en un tipo de todas maneras. Es obvio ya, ¿no? Ya sí. Cuando. O sea, aunque sea por hacer ejercicios. Cuando el río suena. Aunque sea por hacer ejercicios. Ah, como en vez de agarrar la caminadora. Aunque sea por la. Sí. Claro. Fijo. Cambio fijo. De clima. Hay que abrirnos un poquito. Por cambio de clima, ahí está. Claro. Pero ¿estás seguro, Richie Lagos? ¿Estás seguro de lo. De que se han metido un. No. O sea, yo no he estado en el mismo hotel. No he estado peor en el cuarto de lado. Pero han estado en. Han estado en el mismo hotel, en Guaral. Y ¿cómo se llama el hotel? Los rumores. Ya ¿Cómo se llama el hotel? Se el Manolo Rojas. No, yo he escuchado que el hotel. El Manolo Rojas de Guaral. La Posada del Guerrero. La Posada del Guerrero. Sí. Ahí rico estuvieron. Nombre, ¿eh? Ahí estuvieron, en la Posada del Guerrero. Y bueno, está las habladurías es que habían tenido un romance repentino en Guaral. Da buen tatazo, ¿eh? Sí, sólido, ¿no? Además, Chris Gold, señores. Más que un romance sería un remember, donde hubo fuegos en esas quedas, están solteros, lucen bien, atléticos y le están dando a la matraca. Esos ¿no? remembers son bastante pasionales, ¿no? Claro. Pero ¿se protegieron? No, ese dato solo lo puede tener Chipigol. No, eso ya yo no estaba ahí grabando tampoco. Pero yo no les había abierto la puerta, no les había dado las llaves. Porque uno nunca sabe que de repente viene otro niño más, ¿no? Guarda. Porque Cristian, además, con todas sus parejas, tiene un sí, cachorro. Claro, ¿no? Le gusta. Deja un sello. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Todos. Tiene su Waiki. Todos tienen su Waiki. ¿Tiene 4 o 5? Bueno, que pase el condón, ¿no? Ya, claro. Noticias o noticias con Chipigol. Chipigol, por favor, ¿qué más tienes ahí? Caliente. En caliente, dame, pero así. Cuy mágico sin disfraz. Me no. está. me quema. Suéltalo. Tírate esa pepa. Vamos. Este es fuerte también, ¿eh? Para la Iglesia Católica Peruana. Uy, no.
No, tema fuerte. Música de polémica. Sí, fuerte, fuerte. Quisiera persignarme antes de hablar, pero no lo voy a hacer. Denuncian a sacerdote de una iglesia miraflorina por acá, agredir. Ya, sí, Miraflores, ya. Por agredir a Euromoza en Aeropuerto Jorge Chávez. Fuerte. Puta, que mi tío se descontroló. Pero que, manazo, ¿qué fue? ¿Agresión verbal, agresión, violencia física? Lo que pasa es un sacerdote de 56 años que hicieron. ¿Cómo ocurre? Iba a salir. Detállanos, Chipigol. A ver, primer plano. A detalle. ¿Qué pasó? A detalle. Se remangó la sotana que hizo. No, iba. Bueno, ya lo. Chipi News. Ya. Ahí está. A ver. Se estaban acomodando, estaban subiendo todas las personas al avión. Y una mujer, una hermosa, se acerca a hablar con el sacerdote porque querían intercambiar el asiento, ¿no? Tú sabes que eso va enumerado, a veces unas personas pagan para poder intercambiar el asiento. Algunos nos dicen también, digo, oye, mira, Marquina está sentado, no tiene nadie al lado, le digo, señor, no puedo sentar ahí porque estoy en el fondo. Sí, claro. Exacto, fue por favor. Lo mismo. Yeah. Se opuso el sacerdote, no quiso. Ya. Yeah. No quiso el sacerdote. Y hubo una riña, una discusión verbal. Y fue tan fuerte, de una manera, que ya muchas más personas que trabajan en el aeropuerto se acercaron. Hasta el mismo policía subo. Y en el momento que lo querían retirar, porque el sacerdote se puso ya muy temperamental, se puso a gritar, claro, se puso bravo. De repente estaba poseído. Estaba como el cura este. Estaba como el cura, claro, de repente se le había metido. ¿Cómo se llama el cura de la película? Mephistófeles. ¿Cómo se llama el cura del exorcista, gente? No me acuerdo. Ese, el padre. ¿Cómo se llama ese padre? Ahorita la gente me tira ese dato. El padre ese, pues. Ya, bueno, continúa. Cuando solicita el mismo cura el intercambio de asiento. No se lo quisieron dar el padre Carras. ¿Ya? No se lo quisieron dar, se exaltó. Y en ese momento ya lo quisieron, sabes que no puedes intercambiarte de asiento, claro. Por favor, quisieron pues acompañarlo, lo agarraron, pero en ese momento reaccionó mal y le impactó un manazo a la aeromoza. Era un vuelo de Lima a Tacna. Posteriormente, después ya la misma comunidad de la iglesia miraflorina sacó un comunicado también. Ahí está el comunicado, justamente. Ahí está. Espectacular. El pasado jueves 11 de abril, un sacerdote de esta parroquia, Carlos Silva Canesa, protagonizó un lamentable incidente al abordar un vuelo nacional en la aerolínea Latam, agrediendo verbal y físicamente, entre ellos a una mujer. Pedimos disculpas públicas a los ciudadanos y a la feligresía en general, de modo especial a las personas agraviadas. Como parroquia queremos afirmar nuestro compromiso con el ciudadano, con el cuidado de las personas y el respeto de la dignidad de todo ser humano sin excepción alguna. ¿Ah? Del mismo modo, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que vuelvan a repetirse situaciones similares en el futuro. Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Heavy. ¿Cuántos años tiene el padre Carlos? 56 años. Posteriormente es el padre encargado de la parroquia, responsable, claro. Y anuló todas las misas que se venían posteriormente porque el caso sacudió las redes sociales, claro. y ha sido algo vergonzoso. Si fuese, ¿no?, la noticia en España, diríamos que el padre le metió una hostia. Le metió una hostia, hombre. Hombre, claro que sí, si fuese español. Sí, fuerte. Bueno. ¿Eres del City o del Madrid, Chipigol? No, City. Hoy día hay también el otro. Pero el otro partido es Borussia Dortmund con Atlético de Madrid. También. Sí, también. Pero nosotros también. A ver, todos esos partidos están en la plataforma Apuesta Total. Todos los partidos mencionados: Copa Libertadores, Sudamericana, Mundial de Dota. Todo lo encuentras. Aquí te vamos a tirar, por ejemplo, las cuotas de otros los partidos atractivos de la fecha, que es el Manchester City contra Real Madrid. Ahí están las cuotas. Esta vez estamos en escala de goles. ¡Hala! De 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 6 o más de 7. Por ejemplo, ese de 4 a 6 podría pasar tranquilamente. Bueno, en la anterior eliminatoria el City le ganó al Madrid 4-0. Por ejemplo, y sí. Podrías haber completado tranquilamente la escala de goles de 4 a 6. Chavito, porque apuesta total para ganar. Hay que creer. Vamos, toda la vida.
Bueno, muy chavito, claro. Y hay una más de ya sacamos primero los datos del Barcelona contra el PSG. Sí. Ahora datos de lo que va a pasar mañana Manchester City contra el Real Madrid. Para que metas tu billuyo en apuesta total y de lo multipliques como a nosotros nos encanta. Ay, ay, ay. Tercera y última noticia de Chippy News. Atención. Esto pasó en un colegio del centro de Lima. Fuerte también. Escolares amenazaron por redes sociales. Paso. Ojo, escolares, ¿eh? Escolares. En desatar una balacera, un conflicto de colegios. No seas pe... Ojo, o sea, no es pelea. No es. Amenazaron por redes sociales en desatar balacera. Balacera. De colegio a colegio. De colegio a colegio. Ah, tu colegio se cree lo más bravo. Acá estamos con fierro. Acá estamos todos enferrados. ¡Hala, tío! ¡Qué fuerte! De otro nivel, ¿ah? Fuertísimo. Y esa vaina que tú dices, ¡ay, no pasa solamente en el colegio gringo, ¿no? Claro. No, pero yo recuerdo que cuando era chibolo, por ejemplo, en el barrio se veían los pandilleros, pero se agarraban a piedrazos. Claro, los tirapiedras. Sí, se tiraban sus piedras y todo, y ahí quedaban, ¿no? Pero ya con fierro. Pero bueno, necesito entrar más a detalle, así que continúa ese Olivo. El colegio es Hipólito Nanue, que está en La Victoria, cercado de Lima. Y pura mística de hoy. Digo, no, no. ¿Perdón? Pura mística nada más de hoy. ¿Por qué, chavo? Porque está en La Victoria. No, puedes seguir, disculpa. Y había una riña con otra institución de la zona de Palermo, ahí en La Victoria. Guarda. Qué lindo. Ahí en La Victoria también, mística. Ahí está. El chavo compra mística, su perico. Mucha mística. Ya está. Ya. Y las amenazas fueron por redes sociales. Fue tantas el impacto social que llegaron a vista de los padres de familia. Dijeron, mi hijo tenía fierro. Y pues, claro, y ellos quisieron impedir y se avivaron y llamaron a la prensa. Ah. Pero al final de encontraron armas o no. Al final ellos fue una llegaron balacera de redes sociales. A impedir, pero fue tal el caso de que ya anteriormente había pasado discusiones entre esos dos colegios, pero solamente golpes, piedras afuera, claro, del colegio. Nadie se habían dado ya. Pero sí, pero ya las amenazas fueron más fuertes, que los mismos padres de familia se fueron a asustar, hicieron un escándalo afuera del colegio y no llegó a más. No es mal, ¿no? Caracol, okay, del Callao dice: ese es mi colegio, felicito a mis sobrinos. Hipólito Nanue, por favor. Cerca de Lima. Saludos, ¿no? Para todas las profesiones. Para Caracol también. Y para Caracol. Dice acá: yo llegué solamente hasta Piedrones. Qué lindo. También, no, sí vi también sable. Acá la gente dice sablazo. Sí he visto chicos que iban con sable. Que le sacan chispa, pues, en la. Sí, claro. En la pista. Claro. De aquí sí. Hay que hacer frío. Hay que hacer frío. Hay colegios que son bravos de bravos. Hay que hacer frío, creo, hacerlo con uniforme. Ah. Esa de sacar chispas, ¿no? Ya, ese ya eres muy bravo, pues. Sácate chispas con uniforme. Y eres ya muy bravo. Ya eres bravo. Mejor sin uniforme, ¿no? Para eso mejor ponte un buzo. Pero que llevo mi mochila, mi polo de ropa de calle. Mi ropa de calle. No, tío. Dice acá, yo sí llegué a mi colegio, dice Raúl Textex, a cuchillo y sable. ¿Pero que tienes un frío? Sería lo caso saber eso. Por favor. Guillermo Castro dice, bajo, que vuelva torta de jamón. Ya viene también torta de jamón. Son otro de los tantos bloques que tiene Auke. Chippy News, otro Chippy TDJ. News es una cosa y torta de jamón es otro, donde torta de jamón ya está calentando, está calentando, porque ya entra. Claro. Necesito esos balbuceos causados por una adolescencia de puro bullying y padres estrictos, dice. Edu B17, bien informado Tapir con pócima. Se nota que no eres de la agraria. Puta, qué fuerte. Lo está calentando. No, ya, qué fuerte. Qué golpe bajo. A la huevada. Lo está calentando. Qué golpe bajo. A la huevada. Lo está calentando. Se ha molestado. Le he visto no, no, cólera. Le he visto los ojitos. Con todo menos mi universidad, ¿no? Era mejor del Perú. Se ha calentado. Se ha calentado. No te metas nunca con la universidad del Chabelito. ¿Eh? Alfredo Quispe dice: ¿en cuánto está la cuota para callar a esa ardilla? La gente fría. A ver, más superchats. Ángel Manuel, buena info trae Gino Arevalo. Chapón. Gianfranco dice: Hipólito Nano es donde estudió Carlos Alcántara. Yes. Sí. Claro. Maña, tío. Esta noticia debería llegar a él. Claro. No, esta noticia debería llegar. Bueno, por interno, ya está lista la. ¿Qué pasó? No dicen que. ¿Por qué no se llama Kiko News? ¿Qué pasó? Winnie Pooh con pantalón. Está mal. Parece que son rápidos, ¿no, pendejos? Calienta. Calienta. Torta de jamón.
Torta de jamón. ¿Listo? Listo para entrar a la cancha. A ver, vamos. Hacemos el cambio. Muchas gracias. Por puesto. Favor. Encantado. Siempre la noticia, siempre la noticia. Chippy News, información certera. Ahí está, solamente las mejores noticias. Y ¿sí? Ahora viene el bloque que tanto esperan, TDJ. TDJ, torta de jamón. Torta de jamón. Primer plano. Gracias a Universidad Agraria. No, vamos. ¿Todavía no? No, todavía no. Ya se va a conseguir, gente de marketing de la Agraria. Somos lo que somos. A ver, a propósito de lo que estamos hablando de Día del Emprendedor, te suelto algunas cositas. Hermoso. A ver, en primer lugar, suelto la pregunta a la mesa, es que... Bien, ¿qué, me gusta. ¿Qué negocio por ustedes lo ven más rentable? O sea, si tienes un billete... ¿Cuánto? Yo te pongo a ver 10.000 lucas. ¿Qué es lo primero que inviertes? Voy. Para hacer un negocio, emprendimiento. Me compro dos depas. No, pero no puedes, pero 10.000 lucas, Fede. Dos casetas de vigilante te puedes me comprar. Compro dos carros. Carros, para taxiarlos. No, con 10.000 lucas. Me compro dos motos. Puede ser. ¿Y tú? En una me paseo y en otra mando a repartir. Meto mi dinero en el mundo del podcast. Con 10.000 lucas. Ahí empiezo a invertir con una pequeña camarita y hago mi sueño, que es Chavito y Chippy juntos. Chachi, la dupla Chachi. Ya, pero o sea, el peruano de a pie no invierte en esa vaina. Pero tú me preguntas a mí y yo te respondo. Ya, ¿en qué está invirtiendo el peruano de a pie? A ver, pregunto, ¿en qué inviertes tú tu plata, Luchulú? A ver, Toto. ¿Cómo que Toto? Perdón, Luchulú. En Locro. ¿En qué inviertes? En una discoteca. ¿Pero tienes 10.000 soles? ¿10.000 soles? En una discoteca. ¿En qué inviertes 10.000 soles? Sí, dos motitos, ¿sí? En minería informal. Yo dije dos motos. Dos motos no está mal. Carros sangucheros tampoco está mal. No. ¿Y en qué está invirtiendo la gente, Chavita? Chavito, información. Solamente fracasa el 1% de los 600 establecimientos que se abren, nada más. El 1% nada más fracasa. Que todos los demás están siendo millonarios. Todos están millonarios. Me estás hueveando, creo. Te lo juro. ¿En dónde? Acá en Perú, obvio. Ya, entonces. La información es de gestión, el diario gestión. Ya. Que de todos los que abren emprendimientos. No, de 600 emprendimientos, solamente el 1% nada más fracasa. De 600 emprendimientos. Pero no entiendo, o sea, en general es un porcentaje estadístico. De cada 600, uno fracasa. El 1%. Pero es que el 1% de 600. A ver, voy a sacar mi calculadora. Claro. Es 6. Claro. Ya. O sea, estás hablando de 554 logra algo. Sí. De cada 600 emprendimientos. ¿Dónde vivimos? En Suiza. ¿Solo 6 fracasan? Así dice. Estás hablando, güey. Te lo juro. Y mira, y te doy el top 10 de los emprendimientos. En Dinamarca, no somos donde la gente no más invierte. No me he enterado donde estoy. A ver. Ventas de comida. Ya. Por ejemplo... No, dice que has leído al revés. No. Es de cada 600, solo el 1% crece. Al revés, dice. No. ¿Por qué dudar de...? Solo fracasa el 1% TDJ. De los 600 establecimientos que se abren. El 1% nada más fracasa. Así es que, bro, si quieres hacer este emprendimiento, está bien. O sea, claro, 500, yo dije 505, pero es 594. Pero mira, bro, estoy mal en matemática, bro. Aparte, ¿qué me importa saber? Yo tengo un culo de plata. Mira, venta de comida. Otro más que creen que puede ser. Negocio de ropa. Negocio de ropa. Ya. Tiendas de comida para mascotas o negocio para mascotas. Puta, ahorita es una locura. O sea, ¿tú crees que yo abro en mi barrio, en Carapongo, una tienda de comida y ropa para mascotas y no fracaso ni cagando? Así se sufre también de gestión. Claro, que el perro está comiendo langoy ahí, su rica menudencia. Viene ese perro, no, hay una tienda, Orojo abierto una tienda. Ay, ¿qué le voy a dar a mi Rocky? Salmón, cordero. Y de paso le compro su bufanda. Claro. Negocio de bienes raíces, el emprendimiento que más te gusta. Full bienes raíces, comprar departamentos y tal. Está bien. Negocio de entretenimiento o venta de productos fitness. O sea, yo salgo mañana a vender soga para saltar y me forro. Y te forras, supuestamente, no sé lo que dice. No es que, yo creo que he entendido que no es que tengas éxito, sino como que avanzas. Avances. Ese 6%. Pero si avanzo significa esas que... 6 personas se están yendo al diablo. Exacto. Eso es lo que yo he entendido. Ajá. No te está diciendo que, wow, te vuelves Elon Musk. Super, claro, no. No, que puedes... seguir avanzando en la vida. Comprar acciones. Acá Jorgic acaba de comentar. ¿Qué dice? Se puede invertir en Oak, dice Jorgic. Claro. ¿Ya ves? ¿Quiere comprar sus acciones? Jorgic, acá si algo siempre queremos y nos encanta es la plata. ¡Ah!
Planificación de eventos. Sí. Ah, o sea, si yo me pongo a hacer eventos y tal. Claro, también claro, sí, sí, yo tengo, el objetonazo, por ejemplo. Claro, yo tengo mis amigos que les gusta organizar eventos. Está bien, está bien. Yo pago 20 lucas de entrada. ¿Qué organizan? Este, como Araku, todo. ¿Con qué? Como Araku, Marco y Axto. Ah, ya. Ah, claro. Ah, ya. O sea, arman sus tonos. Claro, arman sus tonos. Está bien. Tío, toda la gente siente que estás leyendo mal el dato. No, dicen si acá el... dice es solo en pollería. Chavo, es solo en pollería. Dice si, no, si el diario es indigestión. Mira. Lo muestro, lo muestro. Mira, ah. No, sí has leído mal. De verdad. Sí has leído mal. ¿Sí? El titular es el siguiente. Por favor. El negocio más rentable en el Perú solo fracasa el 1% de los establecimientos que se abren. Y claro. Y si sale el vuelo de la brasa. Se, habla específicamente del negocio de los pollos a la brasa. Ah, el pollo a la brasa, claro, es una locura. No de que se abra mi carro de perro. Claro. Dice, las pollerías lideran como inversión segura en el Perú. Entre los 10 negocios más rentables para el 2024 se encuentra la pollería. GDJ, un bloque de mierda. Torta gracias. De jamón, las noticias al revés. Claro que sí. Con el Chavo. No, pues, o sea, ayer quise dar una información verídica. Y se burlaron de ti. Se burlaron de mí. Ahora quiero dar una falsa. Ya, eso, porque eso, se... me, eso me gusta. Ah, bueno, ahora, bueno, me encanta. Pero me gusta. Eso ahora, me gusta. Sí, eso está bien. TJ, el bloque, el TJ, el bloque de las noticias al revés. Puede ser. Para que la gente descubra, claro, cuál es la verdad. Este es un bloque que los desafía. El Chavo quería que ustedes descubran cuál, exacto, es la verdad. Pero ¿sabes qué? Lo bueno, que la gente sí está atenta. Dijo, esto... esto no es correcto. Claro. Y, es que eso, y eso es gracias a que tú lanzaste esa noticia. Obvio. ¿Y dónde lo viste? Aquí en Oki. Te das cuenta. Allá no es Oki. Acá retamos. Ya Chavo ya no dice aquí en Oki. Ya. Aquí en TJ. La microsección. Es una forma de retar a la gente. Qué tan rápida está la inteligencia. Claro, o sea, exacto. Como, o sea, el domingo me puse a leer artículos. No preguntando si el blog se puede cambiar a TDH. No, TDJ se llama. Tío, manda el bombo con esa noticia. Claro. Pero seguimos en TDJ, torta de jamón. Noticia número 2. A ver, hablando también de los sacerdotes, este, en Australia, una conferencia en redes sociales, porque había hay un sacerdote que es influencer. Nada más un toque, porque aquí Monkeyfit ha dejado un comentario. Chavito, te tenía fe. Pero me equivoqué de rubro, era pollo a la brasa. Fuerte. Ya, tranquilo. Y también este Víctor Tobar dice: Tamale, deja mal a los molineros. Chavo, le fallaste a los profesores de estadística, te estamos viendo. Soto, Menacho y Porro. ¡Ay, qué buena! Vale, 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 vale. Me encanta. Va. Sí lo saco. A ver. Chubaca. Claro, ya. A ver. En Australia hay un influencer, bueno, era, porque ya está frío. Ya sé. El sacerdote que es identificado como Mari Emanuel. ¿Era sacerdote influencer? Sí. Yeah. ¿Cómo se llama el sacerdote? Mari Emanuel. Ya. Yeah. Pero lo único malo es que, o lo que hacía, bueno, hacía apología en contra de la pandemia y en contra de la comunidad LGTB. Me están preguntando acá gente que obviamente imagino debe estar retando. ¿Es Australia o Austria? No, es Australia. No, tú sabes que este bloque desafía a la gente. No, 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 ahora sí está de verdad. La gente se siente desafiada, pues. No, es normal. No, es en Austria. Y lo que pasa es que el día de ayer en vivo, vino una secta de gente y en vivo los apuñalaron. ¿Lo qué? Los enfriaron al sacerdote y a todos sus feligreses. Sos pendejo, ¿verdad? Te lo juro. Hay un video, pero obviamente no lo vamos a poner. No, jamás. ¿En Austria? En Australia. Tu bloque capcioso. Austria, es que ¿Austria dónde queda? Austria queda en Europa. ¿Y Australia? Eso queda en Oceanía. Ahí está, pues, para que la gente lo diferencie. Ah. Eso es para que la gente no solamente... ¿A dónde me sale ir más barato de acá? De aquí, obviamente, a Austria, pues, ¿no? Buen dato. Es más cerca. ¿Por qué? Porque es Europa, ¿no? Y Oceanía está mucho más lejos. Sí. Porque o sea, nosotros estamos en el Océano Pacífico, tenemos que darnos la vuelta. Toda una vuelta. El avión Europa, sea un vueltón el avión. Claro. Sea un vueltón el avión por las puras. Oceanía es el último continente. Pues. Claro. ¿Y sabes específicamente en qué ciudad de Australia? ¿O eso pasó en todo Australia? No, no. Fue en Sydney. En Sydney. En una misa en vivo.
Madison Espinosa dice: Chavito, un favor, antes de continuar, puedes escupir el chicle. Rector de la UNALM dice: alumno Chavo no nos representa. Por favor, pase a entregar sus credenciales. Oh, ¿qué pasa, tío? Yo soy tercio, soy tercio. También tengo otra noticia más. Uy, la última. Ajá, cerramos con esta. Ya, quisiera preguntarle qué significa por ustedes. Me gusta que Chavo. La blancorexia. Sí, tira la mesa. ¿Qué es la blancorexia por ustedes? La blancorexia. No tengo ni idea. La blancorexia es un blanco que. Un gong que siempre quiere ser blanco. No. O sea, mira, vigorexia, ¿qué es? Un gong que siempre quiere ser chapado. Sí, claro. Que siempre quiere estar armado. Vigorexia. Pero la blancorexia no creo que sea alguien que quiere ser blanco, necesariamente. Tiene que ver, pero tiene que ver en la parte de los dientes. Lo que pasa es que. Ya, alguien que siempre quiere tener los dientes blancos. Pero demasiado ya. Un exceso que, ya. Ya que brillen. Ya que brille. Y eso ha pasado últimamente. ¿Quién tiene acá blancorexia? Andrés Hurtado. Ah, ya. Sí, claro, ya. Claro. Andrés Hurtado, por ejemplo, también Monique Pardo. Ya, pero no, eso no es por la leche. Lo de Andrés no es por la leche. No, porque yo tenía entendido que la gente que bebía mucha leche de vaca ponía blanquito, ¿no? De ternera. Seguro me he equivocado, mil disculpas. Para eso están estos espacios, para lanzar interrogantes ante la gente que sabe. A ver. Y justamente eso también, según lo que él puede leer, eso no es tan bueno. Porque la blancorexia. La blancorexia. Una pregunta para la doctora Bebita. Sí, por eso. Sí. Justamente como estaba. Anota. Sí. Por eso le voy a preguntar cuando la vuelva a ver el próximo sábado, este sábado. Maya. Y en el Perú, por ejemplo, a ver, gente, si me ayudan, ¿quiénes tienen blancorexia? Antes de Hurtado fijo, sí. Voy leyendo los superchats. Pero casi la gran mayoría de influencers lo tienen. Esas sonrisas. Pero tan blanca. Por ejemplo, Firmino también igual. Vale. Ya vino el Bravo. El tigre. El Bravo. El tigre de Bengala. Ya vino. El único. El inigualable. Fuerte. Ya está. Chavo, buen bloque, ¿eh? Buen bloque. Bien, Chavo. Chino. ¿Qué tal? Aló. ¿Cómo vas? ¿Cómo siento? Bienvenido a tu casa, señor Aldo Miyashiro. Ante 8.100 personas esperando, que le dan la bienvenida y estamos esperando por usted. No, esperando menos, si me dijeron a la una. No. Sí, no. Es que en la primera parte estábamos revisando el libro de Alex Brock. Ya lo tengo anillado, ya, porque tú sabes que me encanta el chisme. Así que está fomentando la lectura. Sí. Sí, y además esas son las noticias que me gustan. Las noticias que tienen que ver un poco con esas cosas que pasan en nuestra capital y esas cosas que, por ejemplo, uno como dramaturgo alguna vez tú has sabido recoger también. Sí, claro, ¿no? O sea, hay mucho material. Bueno, ahora se está hablando mucho de esto por la película de Ernesto, ¿no? Total. Que me parece una gran historia de vida también, la de Ernesto. Sí, claro, ¿no? De la nada, Ernesto, o sea, eso tiene un gran mérito. Y dirige, ¿no? Carmona, que además tú lo conoces muy bien. Sí, claro, es un capazo, ¿no? Es un capo con él hemos trabajado muchos años, muchos años. ¿Demasiados años? No. Yo, ya no mucho quería, ya. No quería decir eso. Pero ya, sí, ya pesado, Pecarmona. No, pero sí fueron muchos años. Tenemos vínculo hasta ahora y bueno, siempre. Sí. Además, siempre nos piden que vuelva la Lan Sangre. Entonces, sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? En realidad. Ya están guatones. Ya. Estamos viejos, pero en realidad. Pero igual, pucha. No, se puede. Se ha podido Stallone con. Claro. Está indestructible, claro. Sí, mira, claro. Sí, iba a decir justo eso. Claro. Todos tetones los indestructibles. No, lo que pasa es que las primeras veces había problemas serios de agenda. Claro. Se cruzaban las tres agendas, sobre todo. Y una vez tuvimos una reunión. Ya comenzamos, ¿ah? Ya. Se juntó a Tondero. La productora de Carmona, que en ese momento se llamaba La Luz, yeah. Y nosotros, para hacer la serie, y comenzamos el proceso. Y nuevamente alguien tuvo un proyecto y se comenzó a complicar. Sí, es complicado. Pero yo creo que la gente tiene tanto cariño que en algún momento algo haremos para cerrar el ciclo. Que tiene que venir un tío Vieto. No. Y dice, miren, chicos. No, tú crees que aquel hombre ya no está formado. Yo sé. Tú crees que conseguir un billete. Pero no. Si es tentador que venga, no sé, un super. No sé, tipo. Alguien que la ponga así. Netflix y diga, ¿sabes qué? Me interesa. ¿Cuánto quieres? Tú, Cachín, ¿cuánto quieres? Tú, Pietro, ¿cuánto quieres? Ya, va, cerrar. Se hace. Se hace porque se hace.
No sé. O sea, puede ser que en algún momento se dé. ¿Sientes que la película que se hizo le hizo justicia a la serie? Tuvimos mala suerte entre otras cosas, ¿no? Si bien la película era otro rollo, porque la película fue producida, o sea, vino un mexicano, ¿no? No, Jaime Carvajal. Ya. O sea, JC Films. Falleció, sí. Vino y nos dijo, quiero hacer la película de La Gran Sangre, ¿cómo es? Y se hizo, pero es... Un mecenas. No, pues ni siquiera un mecenas. Bueno, un mecenas es alguien que te da y te dice, hazlo tú. Ah, ya. ¿No? Vino un productor y dijo, vamos a hacerlo a mi manera, ¿no? Entonces, ahí Carmona y Vera habían algunas escenas que si bien a algunos le llamaron la atención, me acuerdo de la película, al contrario, a mí me la bajaron, que esas escenas de donde... utilizaban mucho el cartoon, eso, y yo quería ver mechas. Yo la fui a ver al cine, sí. Pagué mi entrada porque yo también, era un obsesionado de La Gran Sangre. Mojadito. Pero no me acuerdo bien de qué trató. El otro día Pablo Saldarriaga me contó que tiene un papel ahí y no me acordaba. Bro. Sí, claro. Pues, lo que pasa es que, por ejemplo, eso que dice Marcuila, nosotros hicimos la animación en 2D en la serie. Claro. Pero como JC hacía animación, decidió hacerla en 3D y los fans se molestaron. O sea, la gente le llega los fans sentía que era otro nuestro formato, que el 2D le gustaba, que a pesar que tenía un trazo un poquito más grueso, era de la esencia de... ¿Y guardas ¿Los DVDs? Se hicieron cómics, se hicieron Alucina que no, o sea, tengo... Creo la película en DVD. Ajá. De recuerdo que hizo JC. Que no está en ninguna plataforma. El traje de Tony Blades. No está en ninguna plataforma. El que tiene todo es Pietro. Sí, Pietro sí tiene. Sí, Pietro tiene el polo de la presentación de la firma de autógrafos. Pero si tú tienes la película, ¿lo podrías tipo subir a YouTube? Así para que la gente vacile. Sí, no, porque no es mía. Pero sí, el que era dueño en teoría, JC, ya falleció. Sí, me imagino que debe tener herederos, pues, ¿no? Claro. Pero no creo que sea nada. No, nos llevamos bien con el hijo, ¿eh? pero por ahí habría que decirle que la suba, ¿no? Creo que haya mucho problema, ¿no? Sí. Y además de repente lo sube y él puede monetizar incluso el hijo, ¿no? Sí, le sale un billete y sería chévere. Ahora creo que viven en Nueva York los chicos, los hijos. También ellos, yo recuerdo que los dos se querían dedicar al cine y que uno estaba estudiando en una escuela super top, ¿no? Entonces, podría ser. Uno nunca sabe, nunca le cierren. También piden mucho que regrese Misterio, qué sé yo, etcétera. Yo le decía al burrito, un spin-off da, ¿no? Como que 20 años después que sale el Tyson de la cárcel. Pa. La serie, el Tyson. Claro, puede ser. El Tyson. El chino va a decir, puta, qué pesado que eres, ¿sabes? Sí, qué pesado. No, me mira con una cara, tú sabes cuántas veces me cuentan esas ideas de mierda. Y ahí tiene la número 58 que me hace la misma. La última vez que vinieron con una idea fue el ocaso porque, o sea, vienen chicos con sus guiones, pues, ¿no? De ahí tiene que salir. Sí, y vino un chico que decía, tengo la serie de Misterio. Ah, paja. Quiero hacer la... Le dije, mira, la verdad es que yo no la voy a hacer, pero dale tú y chequea si quieres hacer, ¿no? Y me dijo, es Misterio, pero en estas épocas... Es Misterio Millennial. Misterio Chamo. Y se junta con terroristas. Ah, su madre. O sea, y entonces dije, ya. No, ya. Sí. Sí, hazla tú. Yo sí creo que, digamos, si se hace un nuevo Misterio o un nuevo La Gran Sangre, ya no la debe dirigir Carmona, ya no la debe escribir Aldo. Una nueva yo versión. Yo tengo una visión a lo... ¿Sí? ¿Has visto Creed? Sí, claro. Por ejemplo, los Rocky los hizo todo Stallone. Mañas, y Stallone lo hizo de puta madre y tal. Pero ya las últimas ya no tenían el mismo nivel. Y en un momento aparece el director Ryan Coogler, si no me equivoco, este moreno que había crecido fascinado con Creed. Y el huevón va y le dice a Stallone, huevón, escrito la historia de lo que sería el hijo de Creed. Y puta, el huevón le encantó porque un guión de puta madre. Y dijo, ya, meto la plata. Sobre todo porque va a haber billuyo. Obvio. Yo sueño que el día alguien se le acerque a Aldo y le diga, Aldo, este es el guión de puta Tyson 20 años después. O el hijo de alguien, pues. Aldo lo lee y dice, puta, huevón, con esto me voy a la Berlinale, huevón. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para adelante, huevón. Y puta, esa huevada revienta. Y ahora que te hablaba de Misterio, ¿es cierto que Misterio tiene una suerte de adaptación teatral en Argentina? O sea, hicimos una obra allá en Argentina. Hicimos Misterio, pero argentino. Y se llamó Faca. ¿Y de qué era hincha? Se llamó Fanodri. Misterio. ¿De qué era hincha Misterio en Argentina? No. Se hizo un equipo.
Ah, sí, ya, no, todo un equipo, sí, porque ya, si no, ya iba a ser una locura ya. Estuvimos en temporada ya con actores argentinos. Maya, sí, me llevé a Sebastián Montellero, fue nomás. Y él hizo lo que era el Chacal, ¿no? Yeah. Acá, digamos, que era un peruano que estudiaba allá en Argentina. O sea, se hizo todo un trabajo, ¿no? Claro. Sí. Argentina es muy teatral, además. Bueno, sí, tuve la suerte de poder estrenar una obra en Corrientes, que es una locura, ¿no? Es algo que no imaginé ni mis más remotas fantasías. Así que estar allá ya era increíble, ¿no? Hostia. Qué lindo. Cosa. 8.300 personas. Me da mucho gusto verte. Te lo juro. Yo siento un genuino ¿un cariño, genuino cariño y aprecio hacia ti. Ah, muchas gracias. Honestamente. Muchas gracias. Cosa que hace que nos ponen una. Es como cuando eres hincha, muy hincha de la U. Eres el crítico más fiero también, muchas veces. Sí. De sí, tu sí, propio te, equipo. Sí, te he escuchado. Porque lo quieres. Sí, porque sí, lo sí quieres. Entonces acá sí está la gente haciendo muchas interrogantes de todo calibre, pero hablaba también un poco de teatro, porque ahora estás retornando al teatro con El Principito. Sí, o sea, en realidad voy a hacer un clásico. Inesperadamente acepté, porque cuando me llamaron en enero yo estaba de vacaciones. Ajá. Y la verdad es que había sido un año con muchísimo trabajo, el 2023, y yo dije, la primera mitad del año solamente voy a hacer el programa y una obra de teatro, la que me han llamado, que viene después del Principito, que ya estoy ensayando a la par. Ajá. Es una obra muy paja, ¿no? Y entonces cuando me llamó Denise y cuando me llamó Galeano, yo les dije, la verdad es que no, o sea, como que no tenía muchas ganas de involucrarme en algo tan, claro, además tan demandante, ¿no? Pero aproveché para hablar con mi hija, yo estaba de viaje, le conté y me dijo, ¿qué obra? Y me dijo, me ha llamado Preludio, le dije, no, me ha llamado Denise, pero yo creo que no voy a... ¿Pero qué obra? El Principito, tienes que hacerla. Así, pero tienes que hacerla. Claro. Entonces yo dije, ¿en serio? Sí. ¿Y qué personaje vas a hacer? El aviador, el piloto. No, tienes que... O sea, fue una... Una emoción tan fuerte. Y de verdad... Te comprometiste. Sí, claro. Yo dije a Denise, lo voy a hacer, lo quiero hacer. Y cuando se publicó la primera nota de prensa, es increíble la reacción. O sea, nunca me he escrito tanta gente por una obra de teatro. O sea, el libro es muy significativo. Es que el libro es muy... Es más, es un libro que dicen que tienes que leerlo en diferentes etapas de tu vida, porque entiendes diferentes cosas, ¿no? De hecho, todo lo hemos leído en el colegio, ¿no? Sí, porque claro, era, esta, digamos, parte. ¿Cuándo arranca la temporada? El 17 de mayo en el Segura. Y si quiere comprar una entrada barata, es el momento, porque estamos en preventa. Lo chévere además es que, así como puedes ir en familia, sí, que puedes llevar a los hijos y tal, puedes ir con tu flaquita, chavo, si quieres afanar. Ese es bueno. Obvio. Con eso ya es tranquilo. Ese me interesa. Acá Pica Gamer deja un mensaje, dice: yo soy un gran seguidor de Alto. Quisiera preguntarle qué se siente por primera vez ser el más pepa en una mesa de entrevista. Puta, no era necesario. Sí, es necesario. Incagua dice, idea. Sí es. Tiene una idea, Incagua, idea. 20 años después, el sobrino de Misterio se infiltra en Gremco para recuperar la U. Oye, tremenda idea. Puta, la gente está tirando las mismas ideas. Sí, ahorita temprano están fumando. Sí. Gabriel Fáez dice: ¿cómo olvidar que el personaje de Aldo en Sangre de mi Sangre se apellida Marquina? Es verdad. ¿Se apellida Marquina? En Django. Ya, Sangre de mi Sangre. En Django. Ah, verdad, eres el villano. Sí. Y dice, Django Sangre de mi Sangre se llama la película. La 2. El personaje se llama Freddy Marquina y es el villano. Y es el bravo de los bravos. ¿Sabes? ¿Cómo tiene que ser? Nada más. Hay una escena, si no me equivoco, puta madreado. En un sauna. Bonito. Sí, gran película. Sí. No sé si también ya está disponible en plataformas. Pero me parece que no. Sí, siempre hay ese espacio ahí. La pela a mí me gustó muchísimo. No, pero no sé si estaba, pero está en Movistar Play. A mí me gustó más Django 2 que Django 1. Bro. Anda. Sí, es mucho más chévere. Es que sí, siento que Django 1 tiene el atractivo de unas escenas icónicas. No, pero obviamente. Pero Django 2 es una pela más chévere, bro. No, pues es que Django 2 también está. La dirige Salvini. Y además en Django 2 está. Se me dio el nombre de Montana. Está Emanuel Soriano. Que la rompe. No, sí, ese es el sí. Y Stephanie Urube, que se mete en un escenón también. Ah, no, ese era un fuerte. Sí, te tocaste. Estaba fuerte. Ya, una pinta de que se ha apuñalado viendo. Por eso no he visto 10 veces la película. Ah, ya, ya. 10 veces. Ah, ya, ya la conseguí. No, tampoco daba para verla 10 veces. 10 veces tampoco. No, tampoco daba. ¿Qué tal Snarf? Tampoco daba. ¿Qué se siente ahora también? Ahora que hablabas de que tu hijo te termina de convencer y sí, tal, el tema de que ellos estén en el camino de la actuación.
Bueno, a ver, yo he intentado de todo para que no, de verdad, siempre les he hablado, pero si tenemos que definirlo bien, Micael, sí, quiere ser actor, Fernanda todavía está chica, claro. O sea, de hecho ha actuado y bueno, actuó en la novela y qué sé yo, pero no creo que esté totalmente decidida, ya lo verá un poquito más grande. Y ahora Adrián, mi hijo, que me acompaña en un montón de cosas, que el mayor, que más, o sea, ha sido mi asistente de dirección en varias cosas, está comenzando a experimentar con el teatro físico, que es lo que le gusta, así que... ¿Cómo es el teatro físico? Sin texto. ¿Como el cine mudo? Como un teatro danza, como claro. Un teatro que no es la palabra en el concurso para contar. Dale, ¿qué tal el chat? Sí. Pasa a hacer esa vaina. Pero también, felizmente, su viejo está forrado porque... No, si mi hijo me dice quiero hacer teatro que no se habla. Y sí, puta, claro. Hijo, ¿dónde chucha crees que has nacido? ¿Dónde chucha crees que has nacido? En Begonia con Javier Prado. Vaya a ser contador, güey, no me jodas. ¿No? Puta madre. ¿Cuántos años en medio son? Qué bestia, desde el misterio no has parado, amigo. Yo comencé teatro. No, teatro sí, pero digamos sí. En pantalla chica. Desde el 2004, ahora ha sido misterio, pues, ¿no? Claro. 2004, claro. Algo así. Entonces ya son 20 años. Y en teatro tengo un poquito menos nomás, porque comencé el 99, 2000. Pero involucrado conduciendo programas de tele. Desde el 2008. Pero no has parado. No, desde el 2008 al 2024. Mierda. He cambiado de canal, sí, ¿no? Claro. O sea, sí, claro. 2 años en Latina, pasé a Panamericana creo como 6 años y ahora estoy como ya 7 en América, ¿no? ¿Juan, te sientes súper cómodo? ¿Cómo? ¿En qué sentido? En América, como para seguir trabajando ahí y tal. La verdad es que... Parece que ellos están muy cómodos contigo. La verdad es que yo he hecho... Pero tiene que hacer rating, pues. Sí, sí, eso sí. Bueno, claro. Eso es un tema. Pero que... El rating de hoy no es el mismo que hacías hace 7 años. No ha cambiado tanto el mío. Ajá. ¿No? Ha cambiado mucho los ratings de los shows grandes, inmensos, como por ejemplo los sábados, ¿no? Ya. Pero el mío siempre ha sido un rating que ha estado ahí, ¿no? Uh-huh. Sostenido. Que me permite 2 o 3 de los 5 días estar en el top 10. A mí me parece bien loco que cuando a ti te acercan, entonces misterio se vuelve una sensación en el teatro. Y que cuentas historia de que van gerentes de la tele, que te convencen y quieren llevarlo, y que Carmón es el que te dice hoy que hacer esta weá pensando en tele. Tú eres un tipo profundamente más enamorado de las tablas y eso, y no pasaba siquiera por tu cabeza lo otro. Y cuando llegas a hacer estas ficciones, haces una, otra, qué sé yo, etcétera. Y luego cuando ya pasas a hacer conducción, como que lo otro queda un poco de lado, y la gente hasta ahora está que jode y siempre me dice, pero ¿por qué no hizo más series de ese tipo? ¿Por qué eso quedó? Es un tema como la coyuntura. A veces yo lo hablo con Pablo y me dice, de repente ya la gente no quiere o no es tan negocio hacer algo como eso ahora, ¿no? No es eso. No es posible. Manja. Sí, no es posible. O sea, si tú ahorita haces una serie como Misterio o como Lobos de Mar, ¿no? ¿Que no la ve nadie, crees? No. En televisión abierta, no. Al fondo hay misterio. Sí. ¿Tendrías que hacer algo así? Ya, claro. Sí, o sea, que está bien, cada quien con lo que quiere hacer, ¿no? Entonces claro. Yo, la verdad es que si es que por alguna razón no me siento cómodo con lo que hay que hacer, mejor prefiero no hacerlo, ¿no? Claro. Miércoles, sí. Pero un poco triste también, ¿no? Porque, o sea, sí, es que fue un momento raro. Fue un momento raro porque Canal 2, en ese momento, las decisiones las tomaba una sola persona. Ajá. Que era Baru Hitcher, y en realidad, y su esposa casi, porque por su esposa hicimos la gran sangre en realidad. Qué chévere. Entonces, no pasaba por tantos filtros ni por tantas necesidades de un número puntual. O sea, era claro. Vamos. Entonces, por eso que en esa época compartíamos la franja horaria de las 9 de la noche, nuestra productora con Jorge, que era, se llamaba Capitán Pérez, con claro. La productora claro. De Michelle Alexander y con la productora de la China Bamonde. Entonces metíamos una cada uno y eran muy diferentes, ¿no? Michelle metía, no sé, pues la vida de los de cantantes famosos, qué sé yo, y nosotros metíamos nuestras series que eran un poco más extrañas y que tenían otro público, evidentemente, ¿no? Entonces lo que nos decían a nosotros en el canal era: hemos construido una audiencia y cuando viene la otra serie tenemos que construir otra, y estamos en esa, y por eso es que se dejó de hacer. Claro. Buscaron algo que deje una audiencia durante un año. Es lo caso, porque justo hace poco estábamos hablando que teniendo tantos casos policíacos, data para hacer temas de investigación, de por qué nadie se anima, y yo, bueno, ya está. Ahora, sí me queda una duda. Ya lo contaste ya. Una duda un poco más picante, pues la gente me va a decir Alzamora.
La gente la cagada igual. Sí, cállate. Claro. Igual, has podido meter incursiones en el cine. Mañas. Y de repente ahí eras más tú. Sí. ¿No? Y de repente en ese lado también ya esa esencia inicial no estaba tan marcada. No llega 11 machos, 11 machos 2. Llega Atacada, que Atacada por ahí tiene algo de eso, no sé si. Creo que en el cine no le fue tan bien como hoy día le iría mucho mejor, creería, si la estrenan hoy, qué sé yo, etcétera. Pero como para contar algo tuyo, ¿no? Algo más personal de repente. Es que yo nunca he contado nada personal. Personal, a ver, la U era algo que ocurrió en tu vida. No era... Historias de calle, me refiero, que es de donde tú vienes. O sea, mira, por ejemplo, yo te voy a decir, si tú me hablas de cine y yo te digo, a mí qué me falta hacer en la vida, sí. Yo diría, me falta hacer una buena película. O sea, es algo que es una deuda conmigo. Yo sé que tengo algunos planos, unas escenas que me han gustado y que me gustaría ponerlas en un reel como si fuera un futbolista y decir, esto es lo que he hecho. Claro. Pero no he logrado hacer una buena película por una serie de factores que yo mismo sé cuáles son. Claro. ¿No? Y que me critico a mí mismo. ¿Pero está en tus planes? Está en mis planes, claro. Hace una película muy personal y todo el rollo. Pero, por ejemplo, ¿no? Son casos diferentes. O sea, Atacada era una película que para mí sí era muy personal, por ejemplo, ¿no? Y que era un tema y que había mucha calle y ya. Que había mucho rollo. De ahí a la crítica le puede gustar, no puede gustar, pero a nosotros, o sea, nos dejó como una primera experiencia, que para mí siempre va a ser satisfactoria. Y bueno, y con una película que tenía que ver con un drama, con alguien que hacía una por primera vez una pela y qué sé yo, llevamos 130.000 espectadores, ¿no? O sea, que cosa que ya quisieran hacer varias películas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la reacción de la gente. Claro. O Atacada. Los críticos todos nos mataron. Y está bien, o sea, es parte del juego. O sea, yo nunca he salido a insultar a un crítico, ni a encararlo, ni ir a su casa a tocarle la puerta, porque la verdad... No, no has hecho la de cachín. No. O sea, en ese sentido yo soy bastante más relajado. O sea, y quizás porque también, aunque suene pesado lo que voy a decir, no me importa tanto como claro. A otras personas. Otras personas, yo siento que la crítica los agobia, los mata, los es un punto de vista y mucha gente te va a salir a matar. Y yo sé que además, al hacer televisión, claro. Que si yo no hubiese hecho televisión y yo hacía Atacada y yo sacaba esa misma película igualita, la crítica no iba a ser tan agresiva. Al hacer televisión, al tener un programa, al tener expuesto, la televisión es la autora de todos los males de la sociedad, entonces le molesta mucho más a la gente. Maña. No había pensado esa locura, que la carne viene con hueso. Sí, claro, así como cuando vas al banco te quieren atender primero. También cuando vas al restaurante, estás comiendo y te piden una foto cuando estás así, ¿no? Claro. O sea, yo dejé de ir a muchos lugares porque ya era la cosa desesperada. O sea, me pedían fotos en el cine, en plena película, ¿no? Entonces, también. ya tú sabes, venían así. ¿Cómo estamos en el cine? Claro, pues, claro. Con plato. Sí, o sea, me pedían fotos en pleno partido Perú-Francia en el Mundial. Yo le decía, ¿a qué ha venido? ¿A qué ha venido? A tomarme una foto contigo, Pechino. Sí. ¿A qué crees que ha venido? ¿A qué crees que ha venido? O sea, a tomar una foto contigo, güey. Sí, es bravo. Pero bueno, lo entiendo, es parte de, o sea, ya. Festival Viva Rap dice: Miyashiro cada día se parece más a la imitación de JB. No, me parezco menos, para hablarlo más. Gran imitación, además. Sí. Varias preguntas que está diciendo la gente. Sí, le sacaron el ancho Atacada. Yo vi Atacada, no me pareció mala. Miyashiro es el Adam Sandler peruano. Chambea y da de comer a sus causas. El sueño de todo peruano. Mira, esa de Adam Sandler me la han dicho varias veces. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. O sea, también me la dijeron el sábado en una entrevista unos chicos que fueron al camerino 11 machos y me dijo, ¿te has dado cuenta que eres como Adam Sandler? Yo ya quisiera tener la plata de Adam Sandler, le digo. O sea, pero sí es verdad que me gusta trabajar con mis amigos. O sea, pero que ¿quién no le gusta a trabajar? A mí me gusta, me la paso bien, me divierto. O sea, claro. Si le puedo dar una oportunidad a alguien que sea alguien. Ahora, también trabajo con gente que no es mi amiga y que no conozco, ¿no? Claro. Pero, yo te agradezco igual porque tú siempre le tiras un centro a Heisen. ¿Qué? Y en general el resto no, bueno, eso me parece una injusticia de la vida. ¿Por qué? Porque siento que Heisen es un tan talentoso y tan bravo que debería estar con una exposición mucho más grande de la que tiene. Pero, que no es que tenga poca, pero también sé que es perfil bajo y todo, ¿no?
Sí. Pero quisiera verlo en papeles retadores, un tipo talentosísimo. No, Heisen es un gran amigo mío, ¿no? Justo el sábado hemos estado viendo la UFC en La Jato y hablando un poco. Y siempre que se puede, ¿no? Siempre que se puede y que hay un papel por ahí. O sea, Heisen es. Está en la cabeza. Está la lista. De todas maneras, claro que sí. De repente es la película, de repente es el actor principal de la película que tanto quieres. Quién sabe, ¿no? O sea, hemos hecho con Heisen, Heisen está en Atacada, Heisen está en Once Macho, Heisen está en Función Velorio, Heisen está, o sea, en la telenovela, Heisen está en Misterio, Heisen salió en la telenovela, claro. a boxearme, o sea, sí, siempre está. Yo me alegra mucho. Porque la gente rato te dice, pero Adam Sandler hizo buenas películas. No, Adam Sandler le hizo tiene, lo, tiene sus pelas. Le, bueno, le hizo lo pela, mismo que a mí, me lo joden igual que a mí. Las pelas que sacó hace poco. Esa de Uncut Gems, que está en Netflix. Es increíble. Esa es puta. Es y la pela pero donde esa lo contratan él de actor, claro. Un huevón que ya. Claro, no igual que la pela donde hace, digamos, de promotor del básquet, de la NBA. Sí, claro. También tiene esa de Drunk Punch Love con Paul Thomas Anderson, que es una pela de puta madre. Ese hombre es un actor muy solvente, weón. Asunción Heredia dice: Chino, ¿haz alguna obra con Perkovich, por favor? Nos contaba que ha hecho varias. Hemos hecho varias, hemos hecho desde la primera obra que he hecho yo en mi vida, que es No Amarás, él fue el asistente de dirección. En claro. Función Velorio, él fue el protagonista. En Misterio, pues, fue Tyson. O sea, no, hemos trabajado mucho. Claro, hemos trabajado mucho. Acá sí. La gente dice que esto es Steve Buscemi. No, hemos trabajado mucho con él. Pregunta a la gente si Beto es tu causa. Calculo sí, que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vi sí, una sí. entrevista. Bueno, trabajaron mucho tiempo juntos. Sí, sí, sí. Bueno, nos llamaron ahorita para un proyecto que íbamos a hacer juntos y ya, bueno, el proyecto al final se cayó. Hemos estado la semana pasada hablando y a pesar de los años y que no nos vemos mucho, sí, sí, siempre hay una preocupación por el otro. Más allá de que podamos coincidir o no coincidir en nuestras ideas, ¿no? Acá hay una duda que la gente siempre se hace. Sí. ¿Te has hecho tratamientos estéticos? No. ¿Tú ves así nomás? No, pues así nomás. ¿Qué más se puede hacer? Claro. No, así nomás. Acá preguntan no, también nada, si ya viste. Ni votos, ni. La gente, no. Gente siempre pregunta, siempre que viene alguien le pregunta lo mismo, pero igual, si ya viste El Marginal. Sí, sí, claro, todas las temporadas. Me gustaron sobre todo la 1 y la 2. Ya está. Sí. Ya está, ya no jodas. ¿Por qué preguntas siempre eso? Sí, no sé, parece que viene, siempre que viene alguien pregunta, ¿ya vieron El Marginal? Creo que es el pata del Marginal que nos está escribiendo. Es el productor, es el hijo de Palito Ortega. El hijo de Palito Ortega. Bueno, en la serie en Argentina, en la obra de teatro en Argentina, actuó un actor del Marginal. ¿Ah, sí? James, Colombia, actuó en la. ¿A Maña? Actuó en Faca, Argentina, sí. Maña. ¿Crees que hay un momento en el cual tú sacas una telenovela, la de Perdóname? Puta, en un momento bastante complicado, ¿le empezaste a escribir post, digamos, incidente, Ampaya, sí, llámalo como sí. quieres, o la tenías escrita antes? No, después. Vaya. O sea, nosotros teníamos. ¿Pero una... qué? ¿Te dio la inspiración no, un poco no, todo? No, o... no, no, no. A mí me. Te cuento la historia así, que creo que le he contado, pero no la han entendido mucho. Yeah. A mí me llama Michelle Alexander yeah. para hacer Señores Papis 2, que es una novela que habíamos hecho con Andrés Silva y Rodrigo Sánchez Patiño. Y en la conversación, ¿no? Sale un tema y me dice, o sea, hay una novela que yo tenía como idea, ¿no? Hace tiempo, pero quería hacerla yo. Uh-huh. Y le digo, hay una novela, no sé qué, pensé, hasta que sale de la cárcel y no sé qué, y se encuentra con. Hay un tema de muerte para que la novela normal, ¿no? Darle una vuelta y cambiar un poquito. Y salió la conversación, me dijo, habla con Erika, pues, ¿no? O sea, si se hace con Erika, la llamé Erika en la tarde. Y le dije, yo sé que hacer con un tema, va a explotar. Sí, claro. Pero, ¿la proponemos? ¿No la proponemos? Sí, me dijo, ya está. Eso es. Nadie. Eso es. O sea, si a mí me decían, llama a Erika y yo diría, tú eres pendejo, me quieres cagar. No, claro, claro. No, ¿por qué? O sea, es que la gente no puede ver y entender lo que le pueden decir cinco conductores de espectáculos y creen que esa es la vida. Pero eso no es la vida. Yeah. La vida está en otro lado. Claro, y al final sí, la vida está en otro lado. Tenemos una muy buena relación, o sea. Hablamos muy bien, pasó lo que pasó, lo lamentaré toda mi vida y ya está. Pero. O sea, la vida continúa. ¿Sabes qué es loco igual cuando pasan esas cosas? Que me imagino la reacción en la calle. Pero es una sociedad muy machista, bro. Y hay gente que te puede decir, buena, algo. No, hay señores que te pueden decir, como hay señores que te pueden decir, cagó, monstruo. No, y de repente sí. Hay otro que te dice, bien, Aldo, va. No, nunca te pasó eso. ¿Cuál fue la sensación popular que tuviste? ¿En la calle? Sí. ¿O te guardaste? Cero. Ah, man. En la calle es la típica de como las redes, ¿no?
O sea, pasaba un carro así, me miraba y cuando ya estaba a tres cuadras, que se escucha. O sea, pero así que alguien se acerque en la calle y te diga, hola, quiero hablar. O sea, me parece. Sí, que, claro. No, no pasa. No existe eso. Acá pregunta. O el famoso cuchicheo de supermercado, ¿no? Chica, chica, chica. Ah, eso sí. Eso sí. Oye, chica. Ojalá le corten la pinche concha. Pero, pero así. Claro. No pasa nada. Roger Sanz dice: señor Caradura, ¿todavía se juega sus pichangas? Claro, claro. ¿O no? Creo que debería estar invitado a una Oque Pichanga. Sí, tiene un pichanga, claro. Los 11 machos son bravos. Sí, son bravos. No, pero una vez vi que se enfrentaron a estos chicos de Chorrillos, los Visa. ¿Puede ser? ¿Los Visa? Sí. Ya. Y los Visa ganaron. Por un gol. Ya, dije, le ganamos. Si los Visa le ganamos. ¿Pero tú juegas de titular? Sí. Porque en varias pichadas he visto que no juegas siempre todo suplente. Lo que pasa es que ahorita en los partidos. Se está guardando. Nos vamos a Chile. ¿Cómo se llama? El sábado. ¿Ah, tienen gira? Sí, primer viaje internacional. Jugamos en Chile. Sí. Nos vamos 24. Ah, su madre. Entonces, somos 30. Y hemos hecho los partidos, en vez de jugar dos tiempos, jugamos tres tiempos para que jueguen todos los 30. Se hacen tres equipos casi. Y de ahí han salido los 24 que viajan. ¿Pero tú juegas de 10? No. ¿De qué juegas? No, estoy jugando de 5. ¿De 5? Box to box. Sí, estoy jugando de 6. El pulpo, es el pulpo. Sí. Me han puesto a correr ahí atrás. ¿Y en Chile con quién se enfrentan? Con Viña Fútbol Tour, que es un equipo de Chile que vino acá a jugar con nosotros. Son como 40. Jugó con nosotros y con un equipo de Flavio Maestri Solano, que hicieron su también, ¿no? Tiene su equipo. También, fuerte. Sí, fuerte. Y nosotros vamos a ir allá a jugar con ellos. Y bueno, está la gente de Perú está emocionada, los peruanos allá, ¿no? O sea, sí, claro, que es una comunidad bien grande. Sí, estamos yendo para allá. Pregunta por acá, Bruno Neptuno: ¿tienes planes de escribir un libro? Sí, pero siempre lo postergo, la verdad. ¿Ficción? Sí, ya estoy cansado de memorias. Anunciarlo porque nunca lo escribo. No, memorias. No, memorias. Memorias sería de puta madre. Las memorias de Aldo Villachino. Memorias. Está que se llena de morbo. Me siento, me meto en problemas. Igual como el de Ari Broca, tío. Lo compro y lo fotocopio. No. Y le pide que lo firme, ¿no? Sí, fírmate, Chino. No, sí tengo ahí planes de hacer algo de ficción. Claro. Que es lo que quedó en algún momento, ¿no? Con una editorial. Incluso firmamos un contrato y nunca pude cumplirlo. Así que en algún momento, ojalá, ¿no? Cuando tenga un poquito más de tiempo. ¿Es tu tiempo ahora anda más ocupado que antes? O sea, lo diría porque en cierta manera estás establecido en la tele, tus hijos ya están más grandes. Sí, ¿no? Pero igual tengo, estaba soltero. O sea, ahorita, claro, ahora tengo dos horas. Claro. Sí, te vi, huevón. Ahora tengo dos horas ensayando. No, en realidad mi ritmo de trabajo ha sido fuerte durante estos 20 años. Man, y en un momento piensas como que ya estuvo bueno. Sí. Pero todavía está. Es que si está parado, está como el físico. ¿No? O sea, en algún momento. Estás de 5. En algún momento dije. Paro a los 50 años. Ajá. Pero. No puedo. A los 55 será. ¿Inviertes en otras cosas? Sí. O sea, te has comprado depas, alquilas. Tienes, tengo ahí tienes un par de cañas que mandas a taxear. No. Prestamista, no, más es gota, más es un tema financiero con un asesor, ¿no? ¿Estás saliendo al casino ya no ya? Poco, ahora estoy jugando póker con amigos nomás. Ya, sí, pero ya, las horas ya no me da. Ya, está, o sea, chocando ahí con los frijoles. No, poco, porque ya no como antes. Hasta que bestia, Chino, antes era casi nerazo. Sí, ¿no? claro, sí. Pero demasiado. Pero ya, pues los tiempos van cambiando, ¿no? Sí. ¿Algún momento estuviste haciendo incluso otros, dedicándote un poco a la UFC, que hablabas, sí, tenías un programa con lo de Julián, ¿te acuerdas? Y eso ya medio quedó un poco de lado, nunca te terminó de interesar. Oye, voy a hacer una huevada en internet, de repente por ahí, de hecho, repente no hacerlo, producir a otros compadres. He hecho etcétera. dos veces, pero las dos veces que lo he hecho, uh-huh, como programa es porque he tenido un auspiciador que ha pagado el programa durante un año. Ah, ya. Yeah. Si no hay plata, no llames. O sea, como que. No sé cómo harán ustedes, pero el tema de las redes con esta, o sea, con esta cuestión de las visualizaciones, no sé, no, o sea, es el futuro, evidentemente, y está clarísimo, ¿no? Pero como hago televisión en este momento, claro, digo, estás. ¿Para qué? ¿No? Durante tu periodo televisivo, además, a ver, ha salido Víctor Hugo Dávila, el reportero del pueblo.
entre otros personajes, Seijas, Vergara. ¿Quién personalmente disfrutas más? A ver, de repente es más jodido decir que disfrutas más sus notas, pero ¿quién realmente dices, oye, puta, qué de puta madre este huevón, cómo reportea, cómo chambea, etcétera, dentro de tu equipo de trabajo? Porque liderar un equipo de trabajo también es bravo, es bravo, es bravo, sí. Durante tantos años, además es este, o sea, más que disfrutar, creo que cada uno ha encontrado un estilo. Ajá. Y a mí me importaba muchísimo desde que agarré el programa y que agarré, pues, digamos, la dirección del programa y la producción un poco, que los reporteros no sean un brazo, pues, porque en muchos programas el reportero se le ve el reloj nomás, ¿no? Claro. Entonces, y no es Rolex. Yo quería que tengan su nombre, que salgan en el set, que la gente los conozca, que los contraten para eventos. Claro, ¿no? Porque es una sí. figura bien, bien. Que salga la merluza. Sí, o sea, Víctor Hugo, por ejemplo, está en el programa, pero te hace un evento cada semana. Pero es una figura sí. bien tinelesca, ¿no? Que presentes a todo el team. Sí, que no, que puede ser. Claro, que antes normalmente televisión era la figura. Y los reporteros aparecían en sus notas. Lo que pasa es que los conductores de televisión, yo no, o sea, los veo, y la mayoría ve muchas sombras. Entonces sí. sienten que mejor que no salga nadie. Sí, claro, este va a ser no vaya, mejor que yo. Que no vaya a ser que me quite la silla. Yo no siento eso, porque yo entré en la televisión y de casualidad, y siento que cualquier cosa se puede acabar, y cuando se acabe, se acabó, pues, ¿no? Perita pregunta acá, soy tu fan, Aldo. ¿Cuándo sale la telenovela de Yidai y Julián? Oye, pucha, y de Julián, ¿no? O sea, yo espero que se sienten a conversar, que es lo mejor. Sí. Se sienten a conversar, que cierren la persiana, que es importante cerrarla por momentos. Sí, que ya, Julián ayer salió en un live de Instagram, sí. puta, San Pablo. No, sí, mano. Pero, o sea, no sé, lo vi, lo entendí. Madre mía, yo vi Julián, me cae de puta madre. Sí. No, y son dos chicos lindos, buenos, o sea si te va, hay temas en el amor donde tú sientes que te va mal. Y a veces te la pegas, te tomas unos tragos. Sí, claro. Y además me quedo con lo que dijo Aldo, hay que bajar la persiana. Sí, 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 sí. Sí, es peligroso abrirla mucho. O sea, cuando la abres. Sí, cuando sí. la abras, todo el mundo ve. Sí, claro, todo el mundo ve. Nunca sabes al frente de quién está viendo. Sí, y además que te pegas a la opinión de todos. Claro. Entonces, no hay opinión que valga en ese sentido. O sea, no hay nada que escuchar. O sea, no te va a resolver la vida un conductor de tele. Está claro, ¿no? La gente tiene mucha expectativa, ¿no? ¿Por qué hay tanta necesidad de eso? Porque la gente quiere que al otro le vaya mal. Es una cuestión natural. Pero me gusta que al menos no le atribuyas eso a un peruano. No. Es general. Es general. O sea, tú cuando escuchas una noticia... Pero igual eso es un poco miserable, ¿no? Pero sí. Cuando escuchas eso y no pasa... O sea, y no digo la gente excluyéndome de... Porque a veces uno dice... Ve una noticia y dice... Han habido 3 muertos. Ah... Tú quieres escuchar que han habido 15, ¿no? Y cuando hay un terremoto, claro. O sea, tú quieres escuchar que se cayó un edificio, ¿no? Eso es natural. Tenemos algo, estamos mal. Me siento un monstruo. Pero es real, o sea. Y nosotros vivimos, además. Me siento una culebra. Sí, somos de la generación de los 80, ¿no? De cuando nos hizo el terrorismo y decían, un muerto, pasa nada. Pues. Recién cuando había Tarata, recién comenzamos a conversar el tema. Y recién cuando llegó a Lima. Entonces sí, siempre queremos, claro, que pase algo horrible. No le paramos bola hasta que esté bien cerca de nosotros. Y si a eso le sumas que hay gente que su vida, puta, es un desastre, po, pero un desastre. Sí. No tienen trabajo, no tienen nada, no tienen, o sea, y en eso agarran y le pasa algo a alguien conocido y dicen... Y encima tú crees que sí, le va muy bien, sí, y dices, claro, mira cómo está cagado. Está más cagado que yo, qué sí, bien, carajo. Qué bien, no sé qué, por acá. O sea, hay un disfrute, claro. Hay un disfrute. Fuerte, ¿ah? Qué duro, qué duro. Dicen por acá también, bueno, preguntas de todo tipo, mandan saludos, gente, también sean elegantes, ¿no? ¿Qué opinas, dicen acá la gente, de hacer ficciones sobre sucesos contemporáneos? ¿Vale la pena? Sí. Bueno, no es la primera vez que se hace, o sea, se hacía desde la época de Michelle Alexander con las telenovelas de Néctar en el Cielo, acababa de pasar. A mí no me gusta mucho. Se ve un poco mercantilista. Pero no por lo mercantilista, porque... ¿Pero cuánto tiempo tiene que pasar? A mí me parece que tiene que haber cierta distancia, sí. Ya. Pero, man, ya. Sí, pero por dos razones. Ajá. La primera, para poder hacer una buena evaluación de lo que quieres contar, ¿no? Y pero la segunda y la más importante es que cuando hay una serie que es un biopic o es sobre un caso real y el personaje no ha muerto, por ejemplo, o está involucrado...
Ese era mi reparo con Chabú. No va a ser increíble, pues, porque tú vas a querer quedar recontra bien siempre, ¿no? O sea, Pimentel va a ser el héroe en su película. Claro, o sea, no. Inevitablemente, pues sí. no. Tendrías que ser un tipo muy, muy desarraigado de ti mismo, claro. para decir, voy a sacar cuenta, película, toda, sacar cuenta claro. toda mi mierda. Ajá. Claro, pero a ver, ¿no? Mira. Personajes que podrían, o sea, la historia podría generar una buena película. Pero que ya no están. Alex Broca. Mario Poggi. Alex Broca. Mario Poggi, Alex Broca. Ferrando. La película de Ferrando. Claro, la película de Ferrando es una locura. Sí. Demasiado. Ahora, podemos creer que es una locura, pero a lo mejor. Pero no a nadie. Claro, porque, de repente la gente dice, ¿quién? Porque le preguntas, a lo mejor. A mí, ¿quién es Ferrando? No saben. Ya, a ver, vamos a hacer una prueba rápida, ¿ya? Yo voy a decir una frase y tú tienes que responder lo primero que te venga en la cabeza. ¿Está bien? Ok. Y a ver, trampolín a la fama. Ferrando. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Ya ves. No. Era siempre contigo. Claro, siempre contigo. Claro. Ah, man. Siempre contigo. Ya. Ay, ya la escuchaste ya. No, la frase. Dejo un mensaje acá también. Zafra dice: Aldo, espero que sí te animes a sacar un libro. Título de sugerencia: Las 50 sombras de Aldo. Gabriel Fáez dice: otro personaje. Otro personaje que recomendarías es el caso Alicia Delgado. Oh. Fuerte también. ¿Cómo se llama? La estuve en el set. Todo Don Genaro, la película. Ah, huevo. Sí. La película de Genaro Delgado Parker. Muchos casos de este tipo han pasado en todos estos años por set. Sí, claro. Antes de los sucesos. Hay una persona que ha tenido tantos años haciendo televisión como tú también ha visto sujetos aparecer, desaparecer, transformarse. Sí, claro. O sea, yo recuerdo haber pasado por el set de Aldo y me he pegado con Philly Butters, la escuelita. Cae de risa, años después Philly Butters es el villano del Perú y años después ya no es tan chévere. Mañas, pero eran personajes que veías transitar noche a noche y luego un cambio 100%. Ya van mutando. Algunos ni siquiera están. Claro. Sí, claro. O están en la cárcel. Y los ves. O están muertos. No, o sea, es bravo. Es escalofriante a veces, tío. Yo, mira, mis programas, entrevistas que he hecho, solamente tengo una persona, dos personas fallecidas. Y de muerte natural. Entonces tener un montón. Son pero si vienes siendo 16 años diario. Claro, diario. Sí, claro. O sea, y bueno, ahora invito menos gente, pero antes invitaba más gente al set. Claro. Ahora invito 2-3 por semana. Una cosa de puta madre es que en general, no solamente el último, en general los programas por los que has podido pasar siempre han estado cerca en los cómicos ambulantes. Y creería que viene de ti porque desde Misterio hay un episodio donde aparece el cómico Dani, que también luego le hace un papel en Lobo de Mar, que la rompe. No, Lochera también sale. Lochera que descansa también. Claro, y ellos siempre se acuerdan. O sea, yo he visto varias veces a ellos comentar en sus lives, etcétera. No, gracias al Chino Aldo, que él de todos los programas siempre aparece, siempre está con una canasta, con una hueá. Puta, de porque yo los admiro. Es chévere. Es chévere. Claro, es una admiración genuina. O sea, yo de chivolo iba y me paraba en la plaza. Era público. Era público. Claro. Y después ya cuando pude hacer una serie, se me ocurrió llamar primero a Dani, que me parecía muy gracioso desde que apareció. Sí. Y bueno, y ahora te estén televisión. Huevera. El hermano de Tony Blaze, pues, claro. Claro, el hermano, claro. Es el hermano de Tony Blaze. Su viejita era mi tía Aide Cáceres. Hermoso. Claro. Sí, claro. Él en caso, weón, puta. No, hay ¿se puede ver en algún lugar Lobos de Mar completo? Sí, creo que sí. O sea, que hay creo gente que lo ha subido en YouTube. Creo que está en YouTube. Pero sí, trucho, pues. Sí, y me parece que también se subió a Movistar. Sí, un tiempo sí. Subió a Movistar. Estuvo un tiempo en Movistar. O sea, Dani agarro, le digo, hay que hacer una promoción, ¿no? Con Jorge para la. Entonces agarra, vamos a hacer algo así. Vamos a entrar al mercado de Pucusana, que son todos pescadores, ¿no? Es pesada la cosa. Yeah. ¿No? Entonces, vas a entrar con tu canastita y caminando así, ta, 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 ta. Ahí entra y todos. ¡Ah! Y un pescador le dice: ¿cuánto cobras? Y Dani le dice: un sol más que tu vieja. ¿Esa no estuvo escrita? No, salió ahí. Yo cuando la vi. Y quedó ahí, mañana. Lo pusimos en el locutor. Puta, hermoso. Sí, increíble, el Dani. Un sol más que no tu puede vieja. Joder un cómico ambulante. No, ellos te van a destruir siempre. No pues. Puede joder un cómico ambulante. Te van a caer 15.000. Sano también mintió sí. El pescador. ¿Hubo circo del Nene Caradura? Sí.
Sí, claro. Lo que pasa es que no es que hubo circo propiamente, sino que Dani nos dijo: Papito, vamos a vente a mi circo, pues. Ah, ya. A mi circo de barrio. Y fuimos una vez y fue una cosa. A la tablada, espectacular. Creo que fue. Man, ya. Un boom. Es un cariño completamente distinto. En yo la gente. Estaba aterrado. Y mira que yo venía a hacer teatro años ahí en Mirra también. Claro. Y cuando entramos. Todo lleno así, que además Dani nos había anunciado y en eso un pata de arriba dijo, ojalá me hagas reír, pe huevonazo. ¡Hala, qué buena! La primera frase, y en eso no sé cómo yo miro y veo que costaba la entrada un sol, ya, donde, claro, donde estaba él, y dos soles abajo y tres soles VIP. Ya. El circo. Y yo agarro, pasa un sol y te quieres reír, conche tu madre. Y explotó el circo y dije, así es acá. Entonces era un código, era el circo romano. Puta, otra cosa. Sí, era bravo. Pero bueno. Y hicimos circo como 30 fechas con Lalo. Juntos, 30 fechas. Circo de barrio. Miércoles. Puta, es otro nivel, ¿eh? Nos puso un camerino una vez y entramos a cambiarlo con mi mierda. Y entonces yo entro a cambiar y escucho un sonido, pues, ¿no? Te digo, si quieres el tigre. Una carpa era, pues, una llama. Estaba en donde me estaba cambiando. Mira, para que hay que compartir. Hay que economizar. Hay que caro. José Villegas dice: he visto a Lucecita como conductora invitada en el programa. ¿No se animan a que sea reportera fija? Ha ido Lucecita, ayer fue Viviana Rivas Plata. Hemos estado ahí, con Viviana trabajamos casi 2 años en Panamericana. Rico. Estamos ahí invitando a varias personas, ¿no? Miguel Lion dice: Aldo, ¿por qué Raquelita tuvo que morir en la gran sangre? No lo supero hasta ahora y mira los años que han pasado. El solitario y cicatrices son dos canciones que no. Gracias por acompañar mi juventud con tremenda serie. Tengo mucha nostalgia y aprecio. Un abrazo. No, desde México. Desde México. No, el cariño de la gente por las series es impresionante. O sea, me parece normal que un pata de 40 años me salude, ¿no? Pero uno de 7. Claro, que su papá lo ha hecho, sí, ver la serie. Tony. Y yo, claro, y la está viendo con su papá ahorita. Claro. Eso me parece increíble. Que está en el Gran Chef, puede ser la junta del nene de Caradura. Mirren. Claro. Qué tipo entrañable ese Mirren. Es un tipo que puedes no quererlo. Sí, y aparte como actor es un capazo. No, es buenísimo. Pero esa persona es que sí siento que Mirren tiene. Yo lo conocí en haciendo de El Dioni. Ya. Se llamaba Johnny, pero decían El Dioni. No se lo digas a nadie. Maña. Claro. Que lo lleva a Santiago Maguire. ¿Estás ahí? Al lado. No, yo lo conocí viendo al lado. Ah, sí, claro. Tiene un corto. Y Santiago Maguire le agarra la chulapi. ¿Qué te pasa, bro? Sí. Entonces no se agarra. Uy, Trump no se agarra. ¿Qué tienes hoy? Ah, claro, sí. Es extraordinario. Sí, dice Chavo, no había nacido. No, sí vi la película. Pero ¿sí viste la película? Claro, no, sí lo vi. Ah, pero esto después, porque después, la chulapi. Claro. No, Chavo, tú eres 2004. 2004, son 20 años. En Cabo dice: Aldo, tú que tienes experiencia en el medio, guarda. ¿Le ves futuro al niño sin cuello, también conocido como Chavito? Ah, mira, es reportero en video. No, sí, el niño sin cuello. Yo creo que no. Sí, va a crecer. Claro que sí. O sea, de hecho, muchos chicos me esperan a la salida del programa. Muchos chicos sin cuello. O a la entrada. Y vienen y me vienen con un currículum. Y claro, me dicen: pucha, quiero trabajar en el programa. Pues no, y me traen el currículum. No me traes currículum, no sirve de nada esa boda, Leo. Claro. Tráeme un reel con las cosas que has hecho. Ahora que todo el mundo hace cosas, ¿no? En Instagram, tráeme un reel. Claro. O sea, ahí no. ¿Qué currículum? Vas a poner lo que quieras. No se van a robar a mi chavito. No. dicen que ayer eliminaron a Mirren del Gran Chef. No, ¿por qué? Puta, tío, que hasta el culo. No, ¿cómo se nota que Mirren me contó cuando lo convocaron y me dijo: yo no sé cocinar muy bien, pero estas 2 semanas previas voy a estar con mi mamá? O sea, claro. O sea, ha tratado de aprender en 2-3 semanas a cocinar, que sabemos que no es fácil. No es tan fácil. ¿Viste cómo Mirren ha envejecido un culo, weón? Hace de papá, weón. No, me parece que se ha hace puesto de abuelo. El pelo cano no ayuda, pues. Todo el chino mira el pelo. Claro, en un momento lo pones junto. Hasta la barba negra tiene el chico. No, se mete tu tintán. ¡Chino se mete su Carmela! ¡Chino, pendejo! ¡Tintán! ¡Chino! ¡Es tintán, por favor! ¡Juro! ¡No lo compré 50! ¡Tintán! ¡Ya, que sellen los huevos! ¡Que sellen los huevos! ¡Que sellen los huevos! ¡No, por favor, Chino! ¡No!
No, de verdad que no es tinta. ¿No es tinta? No. En serio. Ni una gana, yo. No, no tengo. Buena, buena. A ver, aquí pero, sí un poquito. Pero cuando tenía 30 años me salían ganas. Maña. Y ahora que tengo 49 no sale nada. Maña, pero en Mirland sí se ha llenado de canas, ¿no? ¿Qué es? No, pero no, la última vez que vi a Perkovic, Perkovic está lleno de canas también. Pero en Mirland tiene canas de hace. Hay gente que le salen canas desde muy chivolo, ¿no? O sea, yo también. Creo que Pietro tampoco tiene canas. No, 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 no tiene mucho. Es que también, o sea, depende, pues, que cómo sea tu familia, pues, ¿no? Si tu familia es canosa, te cagaste. Ya te jodido, pues, ¿dónde estás? Yo prefiero ser canoso que peloncho. Yo preferiría ser canoso que ponerme tinte, la verdad. O sea, no, sí, claro. O sea, pero sí, si tienes no que me elegir, pondría, o sea, me daría roche en la o pelado quería. O canoso. Sí, no. Mira, ¿cómo va a poner a la gente que ya está recibiendo su colágeno? Dice. ¡No! Eso es, eso es, eso está lozano, ¿no? Chupando está lozano, lozano. No, está chupando juventud. Gente, pueden ver El Principito, comprar la preventa, una obra clásica. ¿Cómo se pronuncia el autor de El Principito? Antoine. Ah, iba a ser Antoine. No, Antoine. Como Griezmann, pues. Claro, Antoine, como, claro, como Griezmann. Sain. 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 Exupere. Exupiere. No sé, no sé cómo se pronuncia. Marsupial, marsupial. Claro. ¿Desde qué fecha estamos? Estamos el 17 de mayo. ¿Ya? Y de ahí ya, de ahí venimos en junio con una obra que de verdad va a estar fuerte. ¿Eh? En junio. En junio, sí, estreno una obra que se llama La Costumbre del Mar, de director Jorge Robinel, que escribe muy bien. Es un capo y... ¿Peruano? Peruano. Bien. Dos actores, Javier Valdés y yo. Uf. La obra debe ser el reto más complicado que he recibido en teatro. Manja. Sí. ¿Vas a hacer varias...? No, somos uno a uno. Pero toda es la son las más intensas. Nos sacamos la mierda. Sí. Creo que va a ser una obra que mucha gente va a relacionar un poco... conmigo, con lo que yo hago. Ya, ¿no? Todo se relaciona con sí, 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 claro. Principito es el 17 de mayo, ¿en qué teatro? Seguro. En el Teatro Seguro. Seguro. ¿Y mis entradas dónde las compro, Aldo? En Teleticket. En Teleticket. Y ahora están en preventa, así que... Ah, maña. Como es un musical con muchísimos actores, ¿no? O sea... Ah, maña. Debemos ser como 20 en escena, más los músicos, 30... Aldo dice voy, pero si está Denise y vos. Denise y vos es la productora. O sea, está por ahí. O sea, la vas a encontrar. Va a ser mejor que la veas en el escenario porque va a estar más cerca. Por ahí, de todas maneras. Te la vas a encontrar por 300. La puedes saludar, tomarte tu foto. Acá hay gente de voice y Aldo dice, ¿oye qué? Tío, desde el inicio la gente dice, que diga Lucía. Que diga Lucía. Eso va a tener que decir un culo también. Te de podrido, tiro chino. Sí, en los saludos. Sí. Porque antes te pedían un video. Antes te pedían un autógrafo, ¿no es cierto? Ya, claro. Ya, después comenzaron a pedir foto. De ahora video. Ahora piden video, saludos. Sí. Puedes hacer mandarle un saludo, pero como, ¿cómo se llama? Sí, como caradura. Sí. Pues no puedo. ¿No? Cuando me cae bien lo hago, ¿no? Pero ya es una chambaza, porque es la foto y después de la foto el saludo y un saludo más. Puta, loca, sí. Qué bravo. Y ahora para mi primo que no ha venido, sí, pero él es tu fan. Ese puta no sabe cómo se muere por ti. Sí. Una vez me pidieron un saludo para mi hijo que todavía no ha nacido. Sí, esa ya. Cuando Luis me crezca, le digo, mira. Claro, mira quién te mandó saludos. No. Sí. Sé que este saludo lo estás viendo en el 2030. Ya Lima es muy diferente, pero puta madre. El Principito es el biopic de Antoine Griezmann, dice la gente. No, gente, pero es un buen momento para que vayan a verlo, ya sea en pareja, pueden ir familiares, pueden ir si estás solo, hueleando, también para todos, pues, ¿no? Si te has metido un churro y quieres ir a bajar tu pepa, también lo puedes ver. Empieza la función y se viene después otra vez Aldo en el teatro con La Costumbre del Mar, sí. Junto a Javier Valdés. ¿En qué teatro se está? Ahí lo voy a invitar, ¿eh? Ah, ya. Yo ya lo voy a invitar. Buena. Para todos. Ahí lo voy a invitar porque creo que la obra también está muy padre. Ahí puedo hacer un FDB. Un FDB. ¿Qué es eso, por Dios. Como ahí le dicen el chavo, tiene su secuencia donde él sale a la calle a cubrir eventos. Ah, se llama FDB fuera del barril. El chavo. Como su polizonteo. Claro. Entonces FDB es su bloque. Le está yendo muy, chao, muy bien. Chao, vente. ¿Qué eventos has cubierto, por ejemplo? A ver, he ido a la Van Premier ahorita de Chabuca. También bien. El de Alan García, Vivo Muerto. He ido al concierto
de Luis Miguel. Bien. He ido también al de Karol G. No. ¿Cuál? Karol G. No, Karol G. No. El partido de tu Alianza. He ido a mi Alianza a Lima, pues yo soy hincha de Alianza, yo sé que es hincha de la U. Pero... Sí, sí, sí. La igual he visto a Misterio. La Misterio. Ah, ya, sí, te gustó igual. No tanto como una de Alianza. Nadie es perfecto, eres chino. Porque es la centra, también eres Hilton también. Yeah. Oye, hablando de eso, la gente un montón pregunta siempre, y esto lo veo en todos los videos porque yo también he vuelto a ver Misterio N veces. La típica pregunta de qué fue de... El otro día, por ejemplo, no sé, Burrito me dijo la de... ¿Qué fue de la loca de Misterio, por ejemplo? Que enseña en España, es profesora, sí. Y tal. El que no me sabe responder es qué fue del negro. El que era el hincha de Alianza que paraba con Carlos, el personaje de... Sergio. Él es profesor, sí. Fabio Pérez. Él es profesor, un gran amigo mío también. Después ya de un tiempo nos dejamos de ver un poco, la vida nos distanció. Claro. Sí. Pero profesor de actuación. Él es profesor de teatro, además titulado, entonces maña, me su labor va por la pedagogía. Chévere, ¿no? Chévere. Sí. Acá preguntan tipo el Chavo el Ocho, ¿cuál es el nombre y el apellido de Caradura? Sí, no tiene apellido, pues ese es un poco el juego de guión, pero su nombre es Primitivo. Primitivo. Por eso no quería. Y el nombre se descubre en el último monólogo, que es el monólogo del Chacal, ¿no? Claro. Que lo hizo Gonzalo Molina en la tele, pero en el teatro lo hizo Ritter, ¿no? Pantro, ¿para contigo todavía? Chambea conmigo hasta ahora. Puta madre. Él es mi amigo de la universidad. Manja. Sí, y bueno, era... ¿Qué personaje? ¿Eh? Sí, buen personaje. Él lo reconoce. 100%. Como chambea conmigo todo el día y, o sea, y cuando vamos la a... La gente posee. Yo Pantro. Sí, cuando yo vamos a un sitio... O Pantro. Y otro día nos paró un policía porque salía del aeropuerto. Y viene el policía y me dice, Aldo, la revisión técnica. Le digo, pero es mañana. No, te has pasado un día. Por un día. Le digo, acabo de regresar. O sea, no sé qué por acá... ¿Cómo haríamos? ¿Cómo nos ayudamos? Le digo, no puedo hacer nada. Le digo, ¿qué procede? Le digo, tienes que internar el carro, internar, me voy en taxi. No, pero ¿no tienes una entradita para el partido de la U? No. Para el play honor en el partido. Y agarra y me dice, no, mejor vete porque... Ahí está Pantro. O el policía. Ahí está Pantro, weón. Qué fuerte, weón. Pregunta lo que quieras, no estén filtrando las preguntas. Chamea como no tu seguridad, algo así. No le tengo miedo a nadie. Te cagaste. No, sí, porque igual la gente si no va, me va a creer que soy Alzamora. No, un saludo para mi causa Jesús. Ayer he estado con Puyol, weón, puta. Yo estoy con Miyashiro. Tú estás con 8000 también, ya. Preguntan acá, Payet también estaba contigo en la serie, aparece en algunos capítulos. Claro, él era de la barra. Ajá. Y cuando hacíamos las escenas de bronca de barra, trabajamos con barristas de verdad. Y yo lo conocía a él de la barra, claro, y estuvo ahí. ¿Sí? Pero Pantro no era de la barra. Sí, también, claro. También. Pero aparte de ser de la barra, era tu causa. Claro, era mi amigo. Había gente de la barra que era de la barra y sí, había gente de la barra que era tu causa. Claro, pero Héctor era mi amigo desde la universidad. ¿Cuál es el verdadero nombre de Pantro? ¿Héctor? Héctor, sí. Puta, tiene. ¿Y los lentes eran del personaje o los usa así? No, los lentes eran de él. Claro. Pero el uso lo pones como. O sea, dijeron, o ponte los lentes así o. Ya, o sea, ahí se. No, ya, se lo iba viendo. Sí. Jaime me dijo que le metió las camisitas, huevadas así. Sí. Ya la gente va metiéndose en su personaje. O sea, el actor tiene que proponer, ¿no? De todas maneras. Que propone sí, y tú claro. Le dices, no, ya mucho, ya, ¿no? Pantro no era Daniel Martínez. Últimos. De que pasa son rápido, no, basura. Últimos 10 minutos, Aldo me dice, no filtres preguntas, tírame todo lo que viene. De Rocoso dice, ¿cómo te vivías la chamba con Carmona? ¿Quién se encargaba de qué? No, Carmona era el director. Yo era el guionista y era Tony. Y aparte éramos productores los dos. Fabricio Ordóñez, Aldo, ¿hay planes de remasterizar Misterio? De repente así lo pueden vender streaming. No, ya lo han pasado demasiadas veces. De verdad, ya Misterio está, ya la, o sea, la pasan cada vez que pueden. No recibimos ningún mando. Hasta YouTube está cumpliendo. Sí, ya todo. Ya está. Nos dijeron para hacer este año. Vino un productor, nos dijo, quiero hacer este año Misterio en teatro, dos funciones en un teatro grande, pero con los actores de la original. Anja. Y no. Da flojera. Pero no si ni siquiera no hay, eso es otro precio, es no que, ya te da flojera. Es que era porque era por los. La U cumple 100 años. Ya, pues claro. ¿No? Entonces, querían hacerla en agosto. ¿No? Pues pero, un golazo, imagino los.
Sí, seguro que sí va a llegar, pero es un montón de chamba. O ya. Sea, es juntar a los 20. O sea, es bravo, no es necesario. La gente quiere que la reponga. Aquí hay varios comentarios que piden que repongan Misterio en el teatro precisamente. Pero siendo que la última vez que se repuso, no tenía la mística de la primera. Entiendo porque tú no estás del todo involucrado también. No, no estaba involucrado. Claro. No estoy involucrado. ¿Te gustaría volver a ponerla? Sí, en algún momento, pero me gustaría encontrar una generación. Ah, ya, o sea, con gente totalmente nueva. Sí, todos nuevos, ¿no? Claro. Sí. ¿Te gustaría pero no, pero la gente está preguntando. ¿Qué te está preguntando? A ver. Sí, Lobos de Mar se pensó que tendría continuación. ¿O siempre se pensó solamente por una temporada? No. Ninguna se pensó con continuación. Claro. Ni Misterio, ni Lobo de Mar, ni La Gran Sangre. Porque La Gran Sangre fue lo natural que haya una extensión, ¿no? Sí, claro. Digamos, porque era un caso, entonces se podía extender. Asunción Heredia dice, por tu culpa me prohibieron la pichanga. ¿Qué procede? ¿Asunción que es mujer? Sí. Pero no, bueno, parece bueno, que... ¿Les prohibieron la pichanga? No vaya, pues, no sé. Claro. Satanizaron las pichangas, ¿no? Que le prohíban, que no vaya. Claro. Aldo, me quedo con la esperanza de que podría haber una nueva película de La Gran Sangre. Puede ser que en algún momento haya algo, sí. Puede ser que en algún momento haya algo. Está difícil, está complicado, estamos envejeciendo, pero puede ser que en algún momento haya algo. Aldo, ¿por qué tú sigues en tu chamba normal y la Retis no? La Retis me... ¿Está haciendo chamba? Entiendo que está chambeando. ¿Cómo se llama? En Liga 1, ¿no? Sí que está bien. Pero quería que sea chambeando con él, no sea malo. Sí, no, pues no. Lo ibas a quemar también, pero lo ibas a quemar. Aldo, ¿qué planes para el centenario del mejor equipo del Perú? ¿Alianza Lima? Ah, no, pero Alianza Lima no cumple 100, ya cumplió ya. ¿Cuánto cumple? ¿Alianza cumple? ¿Cuánto? No, ya cumplió ya. ¿Cuántos cumple? Te pregunto. Allá, 124. Ah, te querías agarrar. ¿Qué está entrenado? Está entrenado. Otra. No está bien. ¿Cómo está mi gato? ¿Cómo la haga la mano a mi gato? ¿Cómo le ve el amor? Mi andar. No, bueno, feliz con el equipo, ¿no? O sea, estamos ahí. Tan dulces, ¿ah? ¿Eh? Estamos peleando, como siempre, claro. Dulces. ¿Harías alguna entrevista con Magali? No, pero no porque. Ya, lo he hecho alguna vez, ¿ah? ¿Eh? Sí. O sea, lo he hecho alguna vez. O sea, cuando hubo un problema fui y me paré. Parchaste, me paré ahí. Pues no tengo ganas, ¿no? Porque ya a esta edad ya no te da ganas unas cosas. O sea, no pasa nada más que eso. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir Misterio? Una fue noche. Muy largo. ¿Una noche todo? Sí. Man. A la no, mía. Ahora. Puta, claro. Claro, una noche hiciste el grueso. Digamos. Todo y de ahí a corregir un poquito, ¿no? Puta, pero eso. Por eso la hora me quedó tan larga. Bro. Pero de puta madre. Pero una de esas noches no durmió. Sí. Puta, sí. Esa nota la sabe Heisen y la puede ver porque verifica. Sí. Porque uno dice, no, es imposible, no. Qué loco que por esa Heisen noche, la escribí. Qué loco que esa noche, además, de alguna manera sea la noche que cambió tu vida. Definitivamente. Sí, puede ser. No sé si fue tanto así, pero porque digamos que si, yo siento que algo me cambió un poco la vida en un momento fue Función Velorio, la anterior, ya. La segunda, porque gané un par de premios, me comenzaron a dar trabajo y eso permitió finalmente que yo pueda hacer Misterio, ¿no? Maña. No le digas nada a mi Snar, pero Alianza cumple 123 años. No, ya cumplió, listo, pues. Listo. Ya cumplió 123. ¿Cuántos años se cumplió Alianza? 123. Pero tú me dijiste cuántos cumple. No. 124. Ya, ¿cómo cumple? Habla con él más tarde. Voy a hablar con mi Snar. ¿Qué le pasa a mi Snar? ¿Cuántos cumple? ¡Dame luz! Pregunta si ya viste Yanaguara o de las últimas películas peruanas, ¿cuáles realmente te gustaron? De las últimas películas peruanas. No he visto Yanaguara. Lamentablemente le han dado unos horarios muy malos, sí, bueno, muy abusivos. Mierda. Pero la voy a ver de todas maneras, ¿no? Los que la han visto y me han contado me dicen que vaya preparado emocionalmente porque dicen que es devastadora. Pregunta Ferbi, ¿qué opinas del caso Cristian Domínguez? Tiene una triste enfermedad. No voy a opinar sobre eso. Tiene una triste enfermedad, dice. Ya se curó, ya. Ya fue con el doctor Angulo. Tres terapias, está entero. Claro. De nuevo, Susión Heredia dice, Aldo, ¿qué sientes que te falta hacer? Eso que le dije. Decías una buena película. Sí, una buena película. Me gustaría escribir algo. ¿Pero harías una película autobiográfica? No. Cuando se enfríe ya. Lo que, ahí está libre. Alguien va a agarrar ahí ya. ¿No? Pero no sabes, como Luis Miguel, ¿no? Así como no, que. No, yo no soy Luis Miguel, pero como Luis Miguel. Como Luis Miguel. Mi vida no es tan. No es tan entretenida como la de Luis Miguel. Aldo, ¿harías una pela sobre el apagón? Pregunta la puta. ¿Te quieres rápido, no? ¿Eres atorrante?
gigante, ¿no? Mickey Mouse sin orejas, de vivo, ¿no? Filtro, me está diciendo sin filtro. Por la pura, de gratis. Dame, chavo. Muérdelo, gato. ¿Para qué? Ya está, fue un campeonato que se disfrutó mucho y eso aumentó el, ¿no? El, digamos, el folclore entre la. Pero yo ya estoy, o sea, yo, mira, antes yo era como hincha, claro. Ahora me jodo con dos, tres amigos. Sí. Chao. O sea, ya no estoy, tengo 49 años y antes para decir, cago en gallina. Ya, o sea, eso lo viví a los 20. Ya ¿te han hecho invitaciones políticas? Sí, claro, muchas. Para. No, te sorprenderías. ¿Alguna tentadora? Porque realmente que dijo, puta, esta la voy a meter. Te ofrecí un ministerio, sí. Tentadora, ¿no? O sea, tentadora en el sentido de que yo haya pensado, sí puede ser, ¿no? Sí. Pero sorprendente, sí. Me ofrecieron ir con segundo vicepresidente. No seas pe. Sí. Y número uno al Congreso. ¿Y ese partido ganó? Quedó, pero mal, porque no sabían. Y yo le preguntaba, ya, o sea, yo fui pues de sapo, ¿no? Claro, claro, yo también claro, fui de sapo, claro. Claro, ya está. Todos saludos fui, para claro, la gente del sí. Frepa. A todos sí, fui, sí, a todos fui. A todos fui. Puta que dice, claro. Yo a todos fui. Fui a los cuatro. Claro, a los cuatro que ganaron. Quería escucharlos, ¿no? Y era lo caso, porque me ofrecían eso, pero no tenían candidato a presidente todavía. Y cuando le preguntaba a quién, me dijo tres de diferente perfil. Claro. O sea, estaban ahí viendo qué empezar. Sí, claro, estaban perdidos, mi compadre. La gente dice, bueno, Aldo, no deberías hablar así del FREPAP que te ofreció una oportunidad. Ese es el motivo. No. Que te ofreció una oportunidad, dice. Soy inocente. Fue Julio Guzmán, dice, puta, esa ya queda ahí para que la gente alucine y tal. Aldo ha sido muy amable en acompañarnos y en estar con nosotros ahí charlando un poco de todo. Gracias. Tenemos mucho aprecio y cariño y nada, te veremos en el teatro, seguro que sí. Sí, quedan invitadísimos para ver El Principito, estamos el 17 de mayo. La ventaja es que tenemos un director que es de los, si no es el mejor, es de los mejores de su generación, que es Quinto Baleano, y que está consiguiendo hacer una obra que no sea la típica obra para niños en que el papá va medio obligado a jatear, ¿no? Sino una obra que le interese. O sea, hay tanto para niños que el papá está jateando. Claro, No. Está haciendo una obra para que la pueda disfrutar realmente el papá, porque es un libro importante para él y también el niño. Y después voy a invitarlos a ustedes, nos mandan las invitaciones para que vayan a ver La Costumbre del Mar, que es una obra que está súper fuerte, estrenamos en junio en el Julieta. ¿Puede notear mi gato o no? Sí. Por supuesto que sí, me avisa nomás. ¿Puedo ir nomás? Ya. Sí, nos escribe nomás. Ese día es el aniversario de Alianza. ¿Vas a sacar tu FP o no? ¿Ah? ¿Vas a sacar tu FP? No tengo. ¿No tienes? No tengo ni un mango en la FP. Te quería pedir prestado. Bueno, no estoy para película. Bueno, gente, nos vemos mañana a mediodía. Programón hoy día con Aldo Mediachiro. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Haciendo la mejor que barrio, ey. No colgo fotos porque las fotos me piden a diario. Hay más cero en los bolsillos, ya no robo en la que se ha ido. Ya pasamos a los engreídos, porque ahora mami estamos en el hombre. Empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque. No parece real, pero es normal que me afecte el choque. Empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque. No parece real. Gentita de Oque, mi familia, un saludito especial acá desde el pabellón 2 de Piedras Gordas a nuestro ex compañero
Totito que cumple años. Más bien, aquí le voy a mandar a un causita que lo va a buscar un motorizado para llevarlo a las geishas. Saluditos, Chapito.